moltes gràcies a la Cinètica en aquest espai que molts no coneixíem i que pensem que és un espai molt increïble i que segurament es podran fer aquí projectes molt interessants i innovadors. Doncs, bueno, aquest acte que organitzem avui l'hem organitzat diversos col·lectius de solidaritat amb el Kurdistan i també de pensament i reflexió i diverses editorials i diversos col·lectius. I forma part de la 12a mostra del llibre anarquista que té lloc aquest cap de setmana aquí a Barcelona. I bueno, parlaran dues persones. Parlarà primer en Floreal Romero, que ha sigut traductor de l'obra de Murray Booking del francès al castellà. És també agricultor i forma part de l'equip promotor d'una trobada d'ecologia social que tindrà lloc aquest cap de setmana a Lió, la primera trobada d'ecologia social així a nivell internacional. I ell està darrere de tota l'organització d'aquesta trobada de Lyon. I després parlarà la Janet Biel, que suposo que molts dels que esteu aquí ja la coneixeu. La Janet Biel va ser la companya i col·laboradora de Murray Booking durant pràcticament, bueno, quasi 20 anys de la seva vida, els darrers 20 anys de la seva vida. I ha publicat diverses obres sobre ecologia social i sobre el pensament de Murray Booking. I a partir dels anys 90 es van començar a traduir obres de Murray Booking al turc i aquestes obres van arribar a mans del líder del PKK, de l'Abdullah Öcalan, i van influir molt poderosament en l'autocrítica que estava fent el moviment d'alliberament del Kurdistan i van influir poderosament les idees del municipalisme llibertari i de l'ecologia social. I arrel d'aquesta influència, doncs, allà s'està produint un procés que es diu confederalisme democràtic i que estan intentant crear, doncs, un altre tipus de societat, no?, autogestionada, on la dona té un paper primordial, i pensem que és un referent molt, molt potent, innovador i pràctic avui en dia. Llavors, la Janet Biel, degut a tota la seva experiència ja teòrica i també sobre el terreny, ja que ha estat, en algunes ocasions ha estat allà també al Kurdistan, coneixent la realitat de primera mà, doncs vam pensar que seria molt interessant, aprofitant que venia per aquesta trobada de Lyon, doncs, convidar-la també a parlar una mica de la seva experiència i de la relació entre el pensament de Booking i el confederalisme democràtic del Kurdistan i l'experiència que ella ha pogut viure allà de primera mà. Llavors, la traduirà una noia al castellà i després de les dues intervencions tindrem una estona per fer debat i després, si us quedeu, fem una mica de sopar de tapes també a preu així popular. Esperem que us quedeu aquí. Sabem que aquests dies hi ha hagut molt de merder aquí a Barcelona amb el del Banc Expropiat i ens sap greu perquè ha coincidit amb aquest acte, que ja no podíem canviar perquè la Janet només estava a Barcelona avui. I bueno, tota la nostra solidaritat amb el Banc Expropiat i des d'aquí, doncs, estem amb ells, encara que estiguem aquí, en aquesta sala. I bueno, us deixo amb el Floreal. Bueno, pues, bona nit i poco más voy a decir en catalán porque... Prefiero hablar en castellano. En fin, porque no puedo, porque si no hablaré en catalán. Pero bueno. Mira, yo no sé, el recorrido un poco, muy rápido, de lo que es un recorrido porque no voy a profundizar mucho, pero es para dar el paso precisamente a Janet Biel a raíz de los encuentros que tenemos en Lyon. Pero yo creo que hay unos puntos importantes, ¿no? Es que estamos en un momento en que se cuestiona el capitalismo, ¿no? Lo cuestionan hasta gente de un nivel, bueno, que tampoco se pueden tachar de anarquista ni marxista, izquierdista, nada. Por ejemplo, en el periódico del domingo pasado, en El País, vi una entrevista que le hicieron a Wolfgang Strick, el sociólogo y director emérito del Instituto Max Planck, en Alemania, ¿no? Y declaraba en la entrevista esta, decía,
el capitalismo, lo leo ahora porque son sus palabras, ¿no? El capitalismo no va a desaparecer por decreto, pero va a haber una mutación. Atravesamos un largo periodo de transición en el que no sabemos hacia dónde vamos. Todo tipo de cosas pueden pasar en cualquier momento. No solamente desigualdades, finanzas, cortes, en fin, los límites internos, lo que llamamos límites internos y lo que Buxin también llamó límites internos para diferenciarlos de los otros límites que en su tiempo ni se contemplaban siquiera. O sea, cuando empezó Murray Buxin, en los años 60, incluso antes, porque él empezó con lo mismo que Rachel Carson, ¿no? Con el libro Primavera Silenciosa. Entonces él dijo que había en esta sociedad unos límites externos. Y estos límites, como lo dice este hombre, afrontamos límites en términos de medio ambiente, políticas energéticas y en el ataque de las periferias. Todo simultáneamente. La acumulación de más y más capital no puede ser descrita como progreso, toca un límite. Y si el dinamismo capitalista empieza a tocar límite, entonces llegamos a la crisis. Y le pregunta al periodista, entonces, ¿a qué conclusión llegas? Pues dice, Marx y Weber tenían razón, ¿no? Y quiere decir que el capitalismo está condenado, o sea, pero lo que pasa es que lo que nos espera después puede ser todavía peor. Una razón que apuntamos y ponemos de lado para juntarla a la que luego hablaremos. Pero yo creo que muchas personas, incluso los que se llaman anticapitalistas, no llegan a esa profundidad no de ver. La prueba está en que muchos que se dicen anticapitalistas, pues se creen que haciendo reformas de Estado se puede conseguir algo, ¿no? Estamos los de ATAC, pero los anticapitalistas, hay un abanico tan grande, están los izquierdistas, están los de la gente como ATAC que piensan que atacándose precisamente a la financia podemos cambiar algo, o por lo menos frenarlo, y están los islamistas, también son anticapitalistas, y los fascistas y los nazis también son anticapitalistas. Fue así como el nazismo, atacando a los capitalistas, pues designó como chivo expiatorio a los judíos y se los cargó, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto del anticapitalismo. No es suficiente que hablen de anticapitalismo, hay que ver hasta dónde vamos a la raíz del problema, ¿no? Y qué elementos y qué medios tenemos para combatirlo y para aniquilarlo, porque es que si no lo aniquilamos nosotros, nos va a aniquilar a nosotros. Entonces, ante esta magnitud tan grande, ¿no? Ante este desafío tan grande, pues tenemos unos intelectuales aquí en España que es increíble la capacidad que tienen, ¿no? Tienen un bagaje intelectual, pero hacen preguntas que ni alcanzan la uña del elefante capitalista, ¿no? Por ejemplo, ayer en la charla estaba uno famoso aquí, un ecosocialista muy conocido, que es Jorge Schersman, ¿no? No abrió la boca, no dijo nada. Vino a escuchar, a tomar notas, pero jamás en sus escritos, y eso que nombra muchísimos, tiene muchas fuentes, ¿no? Nunca, jamás ha citado ni a los anarquistas en el año 36 y el proyecto de ecología social que había en esa época, ni jamás nombró a Murray Bookchin. Esto es significativo de gente que mira para otro lado, ¿no? Y que no quiere saber nada. Entonces no sé cuáles son sus razones. Después yo pienso que hay, no sé, problemas personales o habrá otras cosas, porque no puede ser de otra manera, o sea, no lo entiendo. Entonces, bueno, recojo dos días más tarde el periódico también, El País, y veo a Joaquín Estefanía, un periodista conocido que tiene algunos escritos sobre economía y esas cosas, ¿no? Entonces dice textualmente, la razón política, la democracia, claro, la democracia representativa, ¿no? Y la política es el Estado actualmente, no hay otra opción. ¿Prevalece sobre la razón económica en caso de contradicción entre ambas? ¿Qué pregunta, verdad? Es una pregunta interesante, porque yo lo que diría es que puede haber una contradicción entre ambas sin razones, entre ambos polos de una misma sociedad, entre ambos pueblos del mismo fenómeno capitalista. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y otra, ¿hubo algún momento oposición entre ambos polos? Eso es lo que habría que estudiar, ¿no?
Entonces, si miramos un poco la historia del capitalismo, rápidamente, paso por encima, ¿eh? Es un capitalismo agrario que nace en un momento determinado y un país determinado que es Inglaterra. Es un capitalismo agrario, ¿no? Y el Estado es un Estado muy moderno, centralizado, donde ya lo tiene un control completo, ¿no? Hablo del siglo XVI, ya tiene sus vías marítimas, sus carreteras, para montar un mercado de lo más sofisticado que pueda haber en la época, porque ya el consumo empieza, porque, bueno, claro, como han matado a muchísimos campesinos y los otros han tenido que refugiarse en la ciudad, pues hay un mercado ahí para el trabajo y para el consumo, ¿no? Entonces, luego, paso rápido, vamos al capitalismo industrial, en el siglo XVII que empieza, y es gracias a la alianza de tres fenómenos, es la triple alianza que se llama, es el conocimiento científico, conjuntamente con el capital existente, que es el capital agrario, y luego el Estado-nación moderno. Y esto pues llega hasta un punto de inflexión, que es esa dinámica, ¿no? Esa dinámica de siempre crecer contamina a los otros estados que todavía no son estados capitalistas, precapitalistas, no están tan sofisticados, ni los mercados lo son tampoco, pero esto llega a un hito en el capitalismo, que es, para mí, es lo que es la energía nuclear y la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? A partir de ese momento podemos decir que el capitalismo entra en una fase de destrucción, o sea, una fase mortífera. O sea, estamos en un proceso de destrucción, no solamente de las relaciones humanas, de los tejidos sociales, sino que estamos en una destrucción ecológica. O sea, desde esa época tenemos una contaminación encima, que es bárbara, de nucleidos que contaminan constantemente el ADN de lo vivo, ¿no? Entonces, y bueno, después ya con esto la revolución verde, y no hablo de las demás cosas, ¿no? Pero esto hay que tenerlo en cuenta, es importante, ¿no? Entonces, cuando nos habla, si es, muchos se hacen la pregunta todavía de qué es el capitalismo, yo creo que rápidamente, ¿no?, lo vemos, ¿no? Y entonces, pues, la izquierda, como llamamos, ha llegado pues a ayudar el capitalismo de tal manera que no lo hubiera nunca hecho la derecha. O sea, como dice Michéa, un filósofo francés, la fase última del capitalismo es la socialdemocracia, ¿no? Y entonces todavía estamos en eso. Estamos en eso en el sentido que asistimos a un espectáculo para la conquista del Estado, como si fuese una pieza interesante para luchar contra el capitalismo. Sabemos perfectamente que es una manera de gestionarlo mejor, pero el Estado hay que entenderlo como una pieza fundamental del capitalismo. Sin él, como dice Polanyi, que es un economista, ¿no?, atípico, pues la gente se hubiera matado entre sí, porque el capitalismo es uno contra todos y todos contra uno, debido a la competencia. O sea, no hay otra. Si no hubiese estado ahí el Estado moderno, sobre todo en Inglaterra, para empezar, pues la gente se hubiera matado entre ella, ¿no? Entre los capitalistas y entre las clases, entre la clase alta y la clase baja. Y el Estado es una pieza fundamental del capital, puesto que gestiona, es un mediatizador entre las clases, permite también pues ayudar al capitalismo para abrir mercados, pues ayuda también para colonizar, ayuda, bueno, ahora pues estamos en una fase como el TTIP. TTIP no es el capital en sí, es el avanza con el Estado, o sea, el Estado le permite, le ayuda estas maniobras, ¿no?, que a menudo pues pasan por el soborno, pasan por como en las películas estas que vemos de mala hostia, pues así andan. O sea, está claro que el Estado es un elemento fundamental. Entonces, tomar el Estado para quitar el capitalismo es una contradicción tan grande, ¿no?, que lo que pueden hacer algunos socialdemócratas tal vez es a mejorar un poco su gestión, pero en realidad esto permite que se reconstruya y que se eternice el capitalismo, ¿no?, más que otra cosa. Entonces, ahora surge, a raíz del 15M, surgió un movimiento que puede ser interesante en el sentido que, bueno, este movimiento lo que hace es que
como tesoriza o no sé cómo llamarlo, acapara toda la tradición libertaria que tenemos aquí en este Estado, que se ha formado no solamente por el sindicalismo, sino antes, previamente, el sindicalismo, el anarcosindicalismo, se nutre del municipio. Se nutre de un municipio donde la gente tiene cierta autonomía y cierta libertad. Por eso, la fuerza del anarcosindicalismo español, sobre todo al principio, que es que tenía los valores. Era un proletariado, no era un proletariado categorizado del capitalismo, sino que era un proletariado en fase de serlo. Y entonces ese recuerdo del campo, esos valores campesinos, son los que le han dado esa pujanza, esa fuerza, esa capacidad constructora al anarcosindicalismo español. Entonces, claro, cuando surge un movimiento como el 15M, pues muchos acaparan esto y lo equiparan al movimiento libertario, pero como no quieren y no pueden tampoco acaparárselo, pues entonces hablan de municipalismo, ¿no? Y hablan de municipalismo en un sentido que no tiene nada que ver con lo de Buxin. O sea, es un municipalismo que tiene sus límites. No digo que todo el mundo tenga las mismas ópticas y sean cínicos para alcanzar el poder, pero es que la dinámica mismo de estos procesos, que pueden ser procesos básicos de democracia directa y asamblearios, pues poco a poco, por la lógica de querer ser un caballo de Troya dentro del sistema, terminan por hacer que el sistema se los trague, ¿no? Simplemente porque hay unas reglas. Y estas reglas son unas reglas rígidas que no se pueden cambiar desde dentro. Es imposible, además que es un aparato de Estado. Que sea pequeño o que sea grande, es un aparato de Estado. Y si tú empiezas por copar un aparato de Estado, aunque sea en sus ramificaciones, tienes que terminar por acaparar el Estado en su conjunto, porque si no, de nada sirve. Estás siempre a la merced del Estado central, que te dicta lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Sus reglas las impone. Bueno, sus límites los hemos visto, ¿no? O sea, que la CUP, por ejemplo, empieza con un proceso interesante que habría que estudiar un poco y tal vez incluso inspirarse de él, ¿no? Pero luego, cuando ya da el paso siguiente, que es pues entrar en las instituciones de Estado, es cuando mete la pata, ¿no? A mi entender. Ahora, bueno, el otro municipalismo, que, bueno, son alianzas, ya es un poco más dudoso de la... Bueno, de la sinceridad de la gente, pero bueno, vemos lo de Colau, no hace falta que os haga un dibujo, lo sabéis mejor que yo lo que ha pasado y lo que está pasando, ¿no? No hace falta. Ahora, yo quisiera mostrar que, bueno, mostrar que Murray Bookchin, por ejemplo, cuando habla de municipalismo libertario, le voy a leer porque es interesante, ¿no? El municipalismo libertario no es un esfuerzo por construir un gobierno municipal más progresista o más considerado con el medio ambiente, eligiendo candidatos ilustrados. Este tipo de dirección reformista neutraliza los esfuerzos del movimiento por crear y aumentar las asambleas ciudadanas y su objetivo mayor de transformar la sociedad. O sea, Murray Bookchin tenía una idea muy clara de lo que representaba entrar incluso en un proceso básico de las bases de lo que es las instituciones de Estado, o sea, lo que es el municipio. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que en Alemania, sobre todo, ¿no?, con los verdes, era un movimiento mucho más estructurado, mucho más fuerte que lo que pasa ahora, incluso con las CUP, ¿no? Mucho más estructurado, mucho más fuerte, con sus objetivos muy claros, pues se dejó completamente llevar a la deriva. O sea, ya vemos a dónde están ahora. Y él, con eso, pues llegó a escribir un libro, ¿no?, que decía, un artículo, nosotros los verdes, nosotros los anarquistas. Diciéndoles tener cuidado, que esto estáis metiendo la pata, vamos. Y no lo escucharon, bueno, pues... en esa época resulta que incluso el movimiento libertario, bueno, aquí en este país, obnubilado todavía por el anarcosindicalismo, pues las tesis de Bookchin tuvieron mucho mal para darse a conocer. Hubo un momento que sí se conocieron, cuando hubo Alfalfa y Ajo Blanco, ¿no?, el momento de la transición. Pero luego, cuando hablabas con la gente, te decían, bueno, el Bookchin, bueno, es una teoría, está muy bien, para ese país vale, pero ¿para aquí? ¿A dónde? Esto no se ve en ningún lado. Bueno, resulta que ahora con el Rojava, que ha surgido algo inspirado de él, del municipalismo libertario, te dicen, bueno, pero es que son unas particularidades especiales y nosotros aquí no se puede trasladar. Entonces, nunca ha dicho que había que trasladar su modelo para ninguna parte. O sea, él da unas pistas que nosotros, en la particularidad de cada país, de cada lugar, de cada estado, tenemos
que estudiar la forma de ponerlo en marcha. Punto. Es como si vamos a comparar con otro ejemplo que es significativo, que es el ejemplo de Chiapas, ¿no? De los zapatistas. ¿Cómo va a ser lo mismo en Chiapas que en Rojava o aquí? Tendremos que estudiar estas cosas seriamente, ¿no? Porque si no, efectivamente, lo que dice este tío del Max Planck, bueno, pues esto va a ocurrir. O sea, en un momento dado va a haber otra crisis y si no estamos preparados, y va a haber cosas como está ocurriendo aquí en Francia, con Nuit Debout, ¿no? O ha ocurrido aquí con el 15M, que podían ser gérmenes del municipalismo libertario, pero que no lo son, que no pueden progresar porque no tienen terreno fértil. Y el terreno fértil somos las personas más conscientes, que tienen que empezar a dibujar lo que puede ser, a pensar cómo podríamos desarrollar esto. Si hay estructuras que puedan acoger estos movimientos, ahí sí que no se lo lleva otro listo de turno, ¿no? Y lo utiliza, ¿sí? Lo instrumentaliza para sus ambiciones propias, ¿no? Ahí es donde hay que tener en cuenta que tenemos nuestra responsabilidad. Y ahí ponemos a hacer una autocrítica con respecto al 15M. Estoy de acuerdo para hacerla. Si gente se apunta conmigo, lo vamos a hacer y vamos a profundizar. Entonces, se trata no solo de pensar, sino de actuar. Pero las dos cosas tienen que ir conjuntamente. O sea, no podemos estar pensando solo. Porque entonces, como si nos miramos el ombligo, ¿no? No. Y la luz que representa el pensamiento, entonces nos ciega, porque no tenemos aquí la linterna. Mientras que si parte a partir del momento en que tenemos que resolver un problema. No es una teoría, mucha gente dice, andas con teoría. No, es a ver, reflexionar sobre un fallo que hemos tenido o un impasse que tenemos y no podemos ir para adelante, entonces habrá que buscar los elementos que nos permiten comprender esto y superarlo. Entonces, nunca terminaremos de pensar si actuamos. Ahora, si actuamos solamente, también puede ser un error, porque entonces cometemos... bueno, hay gente, por ejemplo, en un encuentro que tuvimos hace poco en Madrid, bueno, vamos ahí y vamos a por el capital y vamos... Espérate, tú vas a ir ahí y vas a avanzar mucho, como decía un Felipe, con un velero por delante de los demás, pero te encontrarás completamente aislado. La sociedad no te ayuda en este momento porque no hay conciencia, no hay otros elementos. La sociedad es compleja. Un municipalismo, si quiere que quiera un municipalismo libertario, que se base en las asambleas, tiene que poner en medio de la mesa, en medio de la plaza, los problemas de ambos, todos los problemas que nos interesan, porque todos están muy estrechamente ligados uno con otro. No podemos deshacernos de un problema, de una cuestión, de un elemento. Tenemos que ponerlos todos, porque todos se enriquecen unos a otros. Estuvimos hablando el otro día de antipsiquiatría y de cosas, pero está claro que las personas que no están bien porque no pueden hablar, no pueden actuar, porque están en el proceso de inhibición de la acción, tendrán problemas gravísimos y entrarán en una fase de depresión o en fases de narcisismo, ¿no? Que lleva al tema del Columbine, estos que empiezan a asesinar porque no tienen empatía para nadie, o sea, es la única manera de manifestarse, ¿no? Entonces, yo pienso que realmente, y este es el propósito del encuentro de Lyon en realidad, porque a menudo, bueno, cuando yo fui a presentar el libro sobre el decrecimiento visto desde una óptica de Murray Bookchin, ¿no? Como precursor del decrecimiento, entonces, bueno, dejamos bien claro primero que el decrecimiento en un sistema capitalista no puede ser, es la recesión, es terrible, ¿no? Entonces, los ricos serán más ricos y los pobres más pobres. Entonces, a partir de esa reflexión, yo cuando presentaba el libro que escribí con otro compañero, la gente me hacía preguntas. Y digo, dice, ¿cómo ponemos en marcha el municipalismo? Digo, yo qué sé. O sea, yo tengo unas pistas, tengo unas ideas, claro, por supuesto. Pero yo no soy quién. O sea, tenemos que hacer una investigación conjuntamente. Vamos a reflexionar sobre el tema. Vamos a reflexionar todos juntos. Entonces, ¿por qué no hacemos un encuentro? Ah, pues bien. ¿Vale? Entonces se propusieron unas personas, unos colectivos sobre el decrecimiento. Dijeron, bueno, pues nosotros vamos y lo vamos a hacer conjuntamente, perfectamente. Y yo me adapté a su propuesta y dijimos, bueno, pues vamos a hacer. Porque tenemos que reflexionar mucho, y no somos, y un cerebro no sirve, comparado con 100 cerebros que reflexionan intensamente sobre
un aspecto o sobre el conjunto de los aspectos, que eso es lo más difícil todavía. Entonces, sí, entonces vamos a poder sacar algo, pero hay que quererlo, hay que tener esa... Y entonces, es cuando entra en juego lo que Janet, todo el trabajo de Janet últimamente sobre el Rojava. Podemos hablar de la misma manera de Chiapas, pero resulta que Chiapas, bueno, no vamos a tratar del tema, vamos a tratar del Rojava. Cuando gente se va ahí, incluso anarquistas van a ayudarle, quieren entrar a ayudarles, les dicen, la mejor manera de ayudarnos es hacer vosotros la revolución en vuestro país. Y esto es lo que ocurrió también en el 36. Mucha gente hubo, bueno, columnas y los internacionalistas y todo, bueno, vienen a ayudar, muy bien, pero lo que pasa es que, a pesar de todo, quedaba un sitio, un enclave, esto era un enclave, y en otro sitio pues no se podía hacer nada, no había comunicación, no había nada. Y era difícil que pudiéramos ganar, ¿no? Entonces, claro, nosotros vamos a ayudarle y les tenemos que ayudar dando a conocer esta experiencia, porque esta experiencia a su vez nos ayuda a nosotros. Nos ayuda en la determinación de cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque cuando vemos cómo actúan, yo puedo dar ejemplos, ¿no? Está un encuentro de Hamburgo y he visto cómo las chicas estaban súper preparadas. Yo hablando con ellas, una que hablaba el castellano, bueno, hablando de la Revolución Española no había nada que añadirle. O sea, tenía un conocimiento y parece ser que no solamente sobre la Revolución Española, pero les hablas de la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, y lo tienen, pero asumido totalmente. O sea, tienen un conocimiento teórico que no es pura... A ver, no es como estos intelectuales que presumen de saber muchas cosas. No, es porque lo necesitan, este conocimiento. No vamos a empezar de cero cada vez, ¿no? Un zapatero o un carpintero no se pone delante de un árbol y dice, ¿cómo voy a hacer un mueble? No, porque tengo mi abuelo, mi bisabuelo, que sabían, ya empezaban, tenían técnicas y hemos aprendido. Entonces vamos a utilizar este aprendizaje. Incluso viendo las cosas que han fallado. Claro, por supuesto que se aprende mucho de lo fallado. Hemos fallado mucho aquí también nosotros, con un movimiento tan potente. Hemos fallado. El anarcosindicalismo, un momento dado, ha fallado, y sobre todo después del 76, ¿no? Pero hemos fallado mucho, numerosas cosas, y ahora podemos ver por qué se ha fallado. No solamente por la entrada en el gobierno de los ministros de la CNT, pero hay que ver más cosas, si la lucha sindical era adecuada en este momento y cómo había que hacer otra crítica, si, porque en un momento dado pues las colectividades entraron en competitividad con otras colectividades porque estaban en un sistema de mercado. Eso también hay que estudiarlo. Entonces yo creo que por eso el Rojava nos puede aportar muchísimo en nuestra determinación y en la forma de actuar. O sea, vamos a estudiar lo estratégicamente, ¿cómo vamos a poner en marcha esto? Aquí, en este país, en este, el Estado español o en donde sea. Pero vamos a estudiar con metodología, vamos a estudiar con conocimiento de causa. No nos vamos a lanzar solamente a ocupar algún sitio, que me parece muy bien, que no lo desprecio, pero que si está solo, pues resulta que el conjunto de la sociedad no está avanzado para poder apoyar estas iniciativas. Yo mismo, en mi experiencia de los Arenalejos, una colectividad donde sería un centro, ¿no?, de investigación sobre la ecología social, pues un momento dado tuve que dejarlo porque el entorno no estaba preparado para ello. Por eso tenemos que trabajar a nivel social y político ya, para que nuestras actuaciones en plan más atrevido estén coronadas del doble poder del que habla, estén apoyadas por un doble poder popular del que habla Murray Bookchin, ¿no? Esto me parece súper importante, que sepamos crear nuestras instituciones que estén confrontadas continuamente, en tensión continua, contra las instituciones del Estado. Y poco a poco, pues, ganarnos a las personas para que vean que ahí sí que hay una salida. Ahí hay una salida, pero para eso tenemos que trabajar a todos los niveles. La cultura, tenemos que ser atractivos en este sentido de que vean que somos otras personas que estamos funcionando. Otras personas en el sentido de que desarrollamos nuestras facultades humanas. Y desarrollar las facultades humanas es algo impresionante cuando se ponen conjuntamente. Nada más tenemos que ver el ejemplo de Grecia, ¿no? De la antigüedad, cuando
no lo voy a poner como ejemplo porque hay cosas horribles, pero por otra parte, ese estallido de conocimiento, de poner conjuntamente las cosas, de empatía entre las personas, ha dado nacimiento a unas cosas como es el arte, como es la filosofía, como es algo impresionante en esa época. Pues ahora figuraos si solamente poníamos nuestros conocimientos en común. O sea, yo creo que lo que nos espera es mucho más importante que de lo que vamos a perder. O sea, lo tenemos todo por ganar, la verdad. Y yo por eso tengo mucho interés en escuchar otra vez, una vez más, porque la estoy escuchando desde a un rato. Bueno, hemos estado viajando juntos, escuché la charla de ayer y tengo mucho interés por escuchar Janet. Gracias. Jo sóc la Marta i gràcies per estar aquí. Jo només parlo castellà i voy a hacer lo mejor posible, pero quiero decir que no soy traductora profesional ni mucho menos, que soy una compañera que, bueno, habla inglés y si me cuelo y alguien por ahí me echa una mano, genial, ¿vale? Seguro, hay mucha gente. Hello, my name is Janet Biel and it's a pleasure to be in Barcelona. Hola, me llamo Janet Biel y es un placer estar en Barcelona. My late companion Murray Bookchin was a great student of the Spanish Revolution and of the Spanish anarchists. Mi compañero Murray Bookchin era un estudioso de la Revolución Española. The Spanish Revolution. Spanish Revolution and the Spanish anarchists. Y los españoles anarquistas. He wrote one of the first books in English about the Spanish anarchists. Escribió uno de los primeros libros sobre el anarquismo y los anarquistas españoles en inglés. After visiting France in 1967, where he interviewed Pablo Ruiz, Cipriano Mera, and the great historian José Parás. Espera, after visiting Pablo Ruiz. Después de visitar a Pablo Ruiz, Cipriano Mera. Puig, Cipriano Mera. And the historian José Parás. Y el historiador José Parás. He told me that when he visited Barcelona, he walked on the Ramblas and counted the bullet holes. Me dijo que cuando visitó Barcelona, cuando visitó las Ramblas, contaba los agujeros de bala. But all that came later than what I'm going to talk about. Pero todo eso vino más tarde de lo que os voy a contar ahora. I'm going to talk about Bookchin, about his most consequential student, and then about Roosevelt. Voy a hablar sobre Murray Bookchin, voy a hablar sobre su más consecuente alumno y sobre Rojava. Born in 1921, he was educated as a Marxist-Leninist in New York. Nació en 1921 y fue educado como marxista-leninista en Nueva York. During a time when capitalism seemed to be about to collapse. En un momento en el que el capitalismo parecía que iba a colapsar. He was raised to be a young commissar to lead the proletariat to revolution. Fue educado como para ser un comisario para llevar la revolución adelante. And during World War II, as a Trotskyist, he worked in a foundry trying to organize the workers for the coming revolution. Y durante la Segunda Guerra Mundial, como trotskista, intentó organizar a los trabajadores de una fundición donde él trabajaba. After all, as his fellow Trotskyists believed, just as World War I had given rise to the Russian Revolution, World War II would give rise to revolutions.
después de todo, como cualquier otro trotskista creía, después de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial dio paso a la Revolución Rusa, entonces todos creías que la Segunda Guerra Mundial ya daría paso a la Revolución Mundial. The Russian people would rise up against the monster Stalin. El pueblo ruso se levantaría contra el monstruo de Stalin. The German people would rise up against Hitler. Los alemanes contra Hitler. And in the Western so-called democracies, the proletariat would rise up against the bourgeoisie and create socialism. Y en las democracias occidentales, el pueblo se levantaría contra el capitalismo y las burguesías demócratas. But as I'm sure you're aware, it didn't happen. Pero como seguramente todos sabéis, estoy segura de que sabéis, esto no ocurrió. The proletariat, it turned out, was not revolutionary, militant, but not revolutionary. El proletariado era militante, pero no revolucionario. Causing many of his comrades to abandon the revolutionary project altogether. Causando que muchos de los compañeros y compañeras que lucharan dejaran la lucha. And embrace the existing society. Y de hecho tomaran, aceptaran la sociedad burguesa. But Bookchin couldn't do that because he followed the precept of Rosa Luxemburg, socialism or barbarism. Pero Bookchin no pudo hacer eso porque él seguía los preceptos de Rosa de Luxemburgo, que era socialism or barbarism. Socialismo o barbarismo. That is, to give up on socialism was to accept capitalism, i.e. barbarism. Esto significa que dejar o rendirse, ¿no? A no aceptar el o a no luchar por el socialismo era aceptar el barbarismo. And that was unacceptable because capitalism was inherently evil. Y esto era inaceptable porque el capitalismo es en sí mismo malo, un demonio. But how to continue the revolutionary project? What were the limits of capitalism if not the decline in the rate of profit, as the Marxists had said? Pero, ¿cómo continuar? ¿Cómo llevar a cabo este proyecto? ¿Cuáles eran los límites del capitalismo? The decline in the rate of profit. It's Marxist jargon. El reducir del crecimiento, ¿no? ¿Cómo llegar hasta ese punto que destrozaría el capitalismo? Yeah, so he worked with a group of his fellow former Marxists. Trabajó con otros compañeros y compañeras marxistas. To imagine the changes in society that had been brought about by the Second World War. Imaginando los cambios que podrían tener lugar en la sociedad en su conjunto que los antiguos trotskistas habían pensado. To look for a new revolutionary project for the 20th and 21st centuries. Pensar en un nuevo proyecto revolucionario, ¿no? Para el siglo XX. He concluded that the key lay in decentralism. Él concluyó que la clave fundamental estaba en la descentralización. The American society had become very centralized as a result of the Second World War. La sociedad americana se había convertido en una sociedad muy centralizada como resultado de la Segunda Guerra Mundial. It was economically centralized, which required decentralization so that people could control the economy. Estaba económicamente centralizada, entonces requería que hubiera una descentralización para que la población pudiera tomar control sobre esa economía. It was technologically centralized, which required decentralization so people could control technology. Estaba tecnológicamente centralizada, entonces requería descentralización para que la gente controlara la tecnología. The food supply was centralized in this new industrialized agriculture, which required decentralization so that we could return to local production and consumption.
la comida, la producción de comida estaba centralizada en esta nueva agricultura industrializada, entonces requería una descentralización, una localización para que la gente tuviera acceso al producto. And the giant cities needed to be decentralized so that they could return to a human scale. Y las ciudades que se habían convertido en gigantes, ciudades gigantes, necesitaban ser descentralizadas para hacerlas de una forma más habitables. He called for new, what he called eco-communities, in which town and country would be integrated. Él hizo una llamada a la creación de eco-communities, ecological communities, so that town and country, industry and agriculture, urban and rural, could be integrated. Hizo esta llamada a las ecocomunidades para que pueblo y ciudad, lo urbano y lo rural pudieran unirse. But perhaps the most important thing that had to be decentralized was the state. Pero quizá lo más importante que había que descentralizar era el Estado. Too much power was concentrated in the state at the expense of the people. Demasiado poder estaba centralizado en el Estado a expensas de la gente, del pueblo. A new kind of institution was needed for the self-government by which people in the ecological communities could govern themselves. Una nueva forma de gobierno, de autogobierno, necesitaba inventarse para que la gente pudiera tener ese autogobierno. A small human-scale institution. Una institución a pequeña escala. He looked for examples in history and found several. Él buscó ejemplos en la historia y encontró varios. In ancient Athens, the citizens of Athens had governed themselves through a citizens' assembly, a face-to-face democracy. En la Grecia antigua de Atenas, las ciudades se gobernaban de una forma como de cara a cara. Los ciudadanos estaban como de cara a cara. They would debate and discuss issues, and each person had an equal vote when the time came to decide. En estas democracias cara a cara se debatía, la gente podía exponer estos debates y cada ciudadano tenía parte en ese debate. The second example that inspired him was the town meeting of New England. El segundo ejemplo que le inspiró fue la asamblea del pueblo de Nueva Inglaterra. When English Puritans had come to New England in the 17th century and created congregations so that there would be no priests, they would govern themselves. It would be the people would worship God with scripture with no priests. Los puritanos ingleses del siglo XVII crearon unas congregaciones donde no había un cura, ¿no? que liderara. Ellos se gobernaban ellos mismos en base a la escritura, no en base a lo que decía un cura. But to govern their communities, these congregations became assemblies in secular terms. Pero para autogobernarse, estas congregaciones se constituyeron en asambleas para autogobernarse de una manera secular. Especially as their children and their grandchildren came to grew up, they rejected the religion and loved the self-governing town meetings. Especialmente este elemento secular tuvo lugar en cuanto que los niños, los nietos, niñas y nietas, pues les gustaba esta forma de autogobernarse y ese fue el elemento que llevaron a cabo. And during the American Revolution against the British, the town meetings were one of the engines that drove it. Entonces, los nietos y los niños continuaron estas asambleas que luego, durante la Revolución Americana contra Inglaterra, fue crucial para gobernar esa revolución. The third episode that influenced him happened in Paris in 1793. El tercer ejemplo ocurrió en París en 1793. When during the French Revolution, people in the neighborhoods or sections of Paris governed the city through assemblies.
durante la Revolución Francesa, secciones de París se organizaron en asambleas y esa fue la forma de autogobernarse. And again, push the revolution forward. Y fue una forma de llevar la revolución hacia adelante. Now, many people would look at these examples, liberals, right-wingers, would look at these examples and say, it's very nice for people to govern themselves, but look at all the problems. Hay mucha gente que mira estos ejemplos, liberales, capitalistas y otros, y dicen, ay, sí, sí, es muy bonito autogobernarse. In ancient Athens, the assembly excluded women. Por ejemplo, la antigua Grecia excluía a las mujeres. It excluded people who were not Athenians. Excluía gente que no era ateniense. It was built on, it depended on slavery and imperialism. Dependía de la esclavitud y del imperialismo. In New England, the town meetings, the people in the town meetings were religious fanatics. La gente de Nueva Inglaterra eran fanáticos religiosos. And their town meetings depended on a genocidal war against the Indians, the Native Americans. Y sus ciudades al final dependían de un genocidio que se había cometido contra los indios. And finally, in the sectional assemblies of Paris, let's just say there were guillotines involved. Y bueno, en las asambleas de París, de estas secciones de París, pues digamos que las guillotinas estaban involucradas. But Bookchin looked at, preferred to look at just the institution itself of democratic decision making. Pero Bookchin prefirió mirar a lo que es la institución en sí misma, o sea, el elemento democrático. There was nothing in democratic decision making that required the exclusion of women or killing Indians. No había nada en este elemento de decisión democrática que involucrara la exclusión de las mujeres o el exterminio de los indios. On the contrary, popular power, citizens' assemblies were a way by which people could achieve self-government and popular power. Por el contrario, las asambleas de ciudadanos son inclusivas. Sorry. Could govern themselves democratically. Y facilitaban el autogobierno. It was simply a matter of updating it for the 20th century. Era simplemente una cuestión de ponerse al día. So you isolated the institutions themselves and separated them from this bad historical context. Entonces lo que hizo fue aislar lo que es la institución de todas estas otras cuestiones históricas y el contexto. People governing themselves in assemblies would not allow capitalism to tear up the natural world. La gente que se autogobierna tiene como una defensa contra lo que es la destrucción, ¿no? El carácter destructivo del capitalismo. On the contrary, they would be in control of the economy. Y tener la posibilidad de controlar su economía. But then the question arises, we have much larger societies today than ancient Athens or a group of people in New England or even the people of Paris. Pero entonces la cuestión que ocurre es que nosotros tenemos unas ciudades muchísimo más grandes que lo que se dio en Atenas, en Nueva Inglaterra y en París. This is where his study of the Spanish anarchists became relevant. Y aquí es donde sus estudios sobre el anarquismo español tuvo relevancia. Because by studying the Cenete, he realized that confederation was a liberatory institution, a liberatory structure. Porque estudiando la CNT llegó a la conclusión de que el sistema de confederación era una estructura liberadora. The CNT was a confederation made up of many small units that met in a confederal council. La CNT era una confederación de unidades más pequeñas que se unían en una estructura más grande que era la confederación. So that if we had so that for today, in a society composed of citizens' assemblies, they too could send mandated recallable delegates to a confederal level, to a confederal council.
Entonces, en una sociedad como la que como la de hoy, sí que se podía hacer una confederación de asambleas de ciudadanos donde delegados que fueran mandatados por estas asambleas y que fueran recallable. Para I forgot the word in Spanish, ¿no? Revocables. Gracias. Could even have several levels of confederal councils, but always the power would flow from the bottom up. Podías tener distintos niveles en la confederación, pero siempre el poder va de abajo arriba. And in this, through this mechanism of confederation, people could govern themselves over broader regions. Y este mecanismo podría facilitar el que regiones mucho más grandes se pudieran autogobernar. He called this specific political structure libertarian municipalism. Él llamó a esta estructura específica municipalismo libertario. And the entire system of eco-communities with decentralized technology and economy and so on, social ecology. Y todo el sistema de comunidades ecológicas y confederaciones, etcétera, ecologismo social. Okay. Social ecology for this whole system. Ecología social. Yeah. So, with this set of ideas in place, he traveled through the rest of the 20th century, the left and the rest of the 20th century. Y con estas ideas, pues él comenzó, digamos, un viaje por la izquierda, ¿no? que existía en el siglo XX. Trying to persuade each movement that this is the best revolutionary program to create a socialist society. Intentando convencer a cada movimiento que este es el proyecto, ¿no? que hay que seguir. In the 1960s, he tried to persuade the new left, but they were more interested in Ho Chi Minh, Mao Zedong, and Fidel Castro. En los años 60 intentó convencer a los comunistas, pero es la nueva izquierda, gracias. Pero bueno, estaban más interesados en Ho Chi Minh, en Fidel Castro, etc. In the early 1970s, there was much the environment. People suddenly became aware of the environment after Earth Day. En los años 70 surgió una nueva consciencia por el medio ambiente. They said, we don't want your radical ecology. We want to go into the state and try to make reforms to have clean air and clean water. Pero ellos dijeron, no queremos tu proyecto. Hay que ir al Estado. Tenemos que seguir el sistema, cambiar desde dentro, reformarlo. Bookchin said, "No, you're just trying to make capitalism run better." Y Bookchin said, y dijo, "No, lo que quieres hacer es el capitalismo que sea un poquito mejor." In the late 1970s, the movement against nuclear power arose. En finales de los años 70 surgió el movimiento antinuclear. He tried to persuade them to adopt this program to decentralize and dismantle the system that could even think of making nuclear, using nuclear energy. Y el Bookchin les intentó convencer de este proyecto de descentralización y contra un sistema que siquiera se planteaba y llegaba a hacer la energía nuclear y todo lo que sale de ella. With all of its dangers of hazardous waste. Con toda su basura, con todos los peligros que conlleva la energía nuclear. But the anti-nuclear movement said, no, we don't want to change the whole society, we just want to get rid of nuclear power plants. Pero el movimiento antinuclear le dijo, no, si no queremos cambiar la sociedad, lo único que queremos es que cierren las centrales nucleares. We want to become as popular as we can, we don't want all your radical ideas. Queremos ser populares, ¿no? Que la gente entienda nuestras ideas, cuanto más mejor, pero no tenemos interés en vuestro proyecto radical. The 1980s saw the rise of green politics. Y los años 80 vieron el alza del movimiento verde. And many green parties were formed in Europe and the United States. Y muchos partidos verdes fueron creados en Europa y en Norteamérica.
He worked with, especially with the German Greens, to try to get them to adopt this platform of decentralizing Germany and creating eco-communities. Trabajó con los verdes alemanes y les intentó convencer de este proyecto de descentralización como una forma de autogobernar Alemania, ¿no? Descentralizando pues, las formas de gobierno y crear las comunidades ecológicas. Put up a good fight, but in the end, the majority preferred a conventional party and even coalitions with social democrats. Sí, todo muy bien, pero al final lo que querían estos partidos, lo que preferían era la política convencional, incluso la alianza con los socialdemócratas. Finally, in the 1990s, the anarchists. Y finalmente en los años 90 intentó convencer a los anarquistas. I have to say, first of all, in the United States around this time, anarchists, at least to Bookchin's eyes, seemed more interested in throwing stones and breaking windows in McDonald's than in creating a serious socialist movement. Tengo que decir que sobre alrededor de este momento, en los años 90, para Bookchin, estos anarquistas estaban un poquito más en tirar piedras y romper los escaparates del McDonald's que en un proyecto social de calado, ¿no? But they said we don't like your idea of citizens' assemblies in democracy because you're calling for majority voting, decision making by voting with majority rule. Ellos dijeron no es que no nos gusta tu idea porque tú nos propones una cosa de las asambleas de ciudadanos con un voto mayoritario. What about the people who lose in the vote? We want consensus decision making. ¿Qué pasa con la gente que no gana en este voto mayoritario? Nosotros creemos en el voto por consenso. But Bookchin said consensus decision making can work fine in a movement. We're talking about creating assemblies for a whole community, including people who are not in the movement yet, who might oppose the ideals. So we need to vote. Pero Bookchin le dijo, sí, el consenso puede ir bien para lo que es un movimiento, pero nosotros estamos hablando de asambleas ciudadanas, de comunidades enteras. ¿Qué pasa con la gente que está en contra? ¿Qué pasa con la gente que no cree en o que no es parte de este movimiento? Bookchin said, or no, to which the anarchist that he engaged with said, ah, but majority rule is still rule. Sí, pero los anarquistas respondieron, sí, pero el voto por mayoría es todavía la autoridad de la mayoría. And finally, in the most serious criticism that he actually learned from, they said, ah, but these assemblies that you're trying to create are miniature states, it's a form of statism. Y finalmente, la crítica más seria que tuvo de estos anarquistas es que le decían, bueno, sí, pero estas asambleas al fin y al cabo son estados miniatura, lo que tú nos estás proponiendo. Let me explain why they said that. Dejadme explicaros por qué dijeron esto. Okay. Bookchin was grappling with the problem of how to make democratic institutions that were permanent, that were lasting. Bookchin, en realidad, lo que quería era resolver este problema de crear formas de decisión democrática. Mm-hmm. That would make decisions that were binding on everyone in the community legally. Que pudieran tomar decisiones que fueran obligatorias, ¿no? Que la gente que comprometiera a toda la gente que fuera parte de esa toma de decisión. Not simply to create an occupation or a demonstration in the street that would last for as long as people had the energy for it and then disappear. Que tuvieran una permanencia, ¿no? No simplemente una forma de decidir, bueno, si hacemos una ocupación o si hacemos una mani, sino que tuvieran un calado y una proyección en el futuro, ¿no? De permanencia. So we advocated groups forming to run candidates for the bottommost, the most base level office.
councils. Entonces, propusimos en los grupos que formaran a candidatos que pudieran presentarse a las elecciones desde lo más local, desde el nivel así como más de base. Not at the national level, not at the federal level, not at the provincial level, not at the regional level, not even the municipal level for a big city. No a nivel nacional, no a nivel regional, ni provincial, ni siquiera a nivel del municipio, sino al nivel más de base. Only at the most base level, the neighborhood or the small town, small city level, the level of a council in a neighborhood or town or small city. Propusimos que fueras a nivel de la base, a nivel de barrio, a nivel de consejo de base desde de la ciudad, ¿no? Supongo que es como el barrio. Cuando dice council, quiere decir consejo. Sí, sí, consejo. No, pero no, porque lo estás diciendo como base. No, son distintas cosas. O sea, the council, could you explain perhaps what the council is? Like for instead of a city council in New York, for example, you would run at the level of a neighborhood council, say on the Lower East Side or in a neighborhood of the city. Sí, sí, pues al nivel de, pues digamos, de un ayuntamiento, por así decirlo, pero de barrio, o sea, ni siquiera lo que es el municipio, sino mucho más lo que es pegado a la base, distrito, sí, sí. And the candidate would not call for creation of recycling, for example. That just makes capitalism run better. Y este candidato no pediría, por ejemplo, que se hiciera mejor el reciclaje, ¿no? Eso es hacer el capitalismo un poquito mejor. On the contrary, there would be one basic program for this campaigns, and that would be to devolve power to citizens' assemblies, to destroy the structure of the city council and devolve power to citizens' assemblies. Estaría solamente un principio básico en su programa, que es dar el poder a las asambleas ciudadanas y llevar el poder a los barrios, quitarlo de los ayuntamientos, etcétera, sino llevarlo a las asambleas de ciudadanos. In other words, you try to get power at this low, at this base level, in order to give up power. La idea es tomar el poder para luego dejar el poder. It's admittedly a very delicate thing. Estamos de acuerdo, es una cosa muy delicada. The anarchist said, no, this is just statism, because these candidates, they will be corrupted like everybody else in the political system. Los anarquistas decían, no, esto es puro estado, ¿no? Estos candidatos van a ser corrompidos como cualquier otro. But no, Bookchin said, at the base level, it's different, because that level is closest to the people. Pero Bookchin decía que no, que o sea, cuando estás más cerca de la base es distinto, ¿no? No tienes tanto peligro de ser corrompido, ¿no? But he also, as a result of this debate, began to argue that it's very important to have a movement behind this program to keep the candidate, to keep the person on the council accountable to the movement's goal. Entonces vio que era muy importante tener un movimiento detrás de este candidato, o sea, que no podía ser una sola persona, y vio que lo que realmente era importante es que esta persona fuera accountable, tenía que diera cuenta, ¿no?, a la gente. So you would have a person on the inside of the political structure who was willing to give up power, and a movement on the outside pressuring them to do so. Entonces podías tener una persona dentro de lo que es la estructura política y un movimiento fuera que pusiera presión y control sobre esta persona. But he could not find interest in this. Pero no encontró, Bookchin no encontró interés en esta idea. This was the best wisdom that he could come up with after decades in the left. Esta es, digamos, las mejores ideas con las que había que tuvo y a las que llegó después de todos estos años de debates con la izquierda. He didn't succeed in building the movement that he wanted to build. No tuvo éxito en formar este movimiento que él quería. So by the time he died before he died in 2006, antes de morir en el 2006,
He was disappointed. Pues estaba decepcionado. But he said, my books, my ideas are published in books. Pero dijo, bueno, mis ideas están publicadas en libros. They've been translated into many languages. Se han traducido a muchas lenguas. Perhaps someday, somewhere, someone will read them and have an idea that this is a good plan. Quizá algún día, en algún lugar, pues alguien lo leerá y pensará que estos son buenas ideas. Well, that began to happen even while he was alive. Bueno, esto empezó a ser realidad incluso cuando todavía estaba vivo. As we began to get an intimation of in April of 2004. Cuando ya teníamos contacto en abril de 2004. The day I sat down at opened my email inbox and there was a letter from some intermediaries on behalf of Abdullah Öcalan. Cuando estaba yo sentada mirando mi email y tenía un email de unos intermediarios de Öcalan. As I'm sure many of you know, Abdullah Öcalan was a co-founder of the Kurdistan Workers' Party, the PKK, in 1978. Como todas sabéis, Abdullah Öcalan fue el fundador del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que lo había fundado en 1978. Because the Kurdish people were and are the largest ethnic group on earth without a state. Porque el pueblo kurdo era y es el pueblo más grande sin estado. Living in Turkey, Iran, Iraq and Syria. Viviendo entre Turquía, Irán, Irak y Siria. The PKK was founded as a Marxist-Leninist organization with the goal of creating a separate Kurdish state. El PKK fue fundado como un partido marxista-leninista para tener un estado para el pueblo kurdo. It went to war with the Turkish state in 1984. Estuvo en guerra contra el gobierno turco en 1984. A war that led to many deaths, mostly perpetrated by the Turkish state. Una guerra que tuvo muchos muertos, la mayoría por parte del, causados por el gobierno turco. Öcalan was captured and tried, captured in 1999. And tried for treason in Istanbul. Öcalan fue capturado en 1999 y fue juzgado por traición en Turquía. I remember watching news reports of this on the television with Bookchin. Y incluso yo recuerdo ver las noticias de esto con Bookchin, ¿no? En la televisión. As I understand it, what happened was that Öcalan was sentenced to life imprisonment. Hasta donde yo sé o entiendo, Öcalan fue condenado a cadena de muerte. De muerte. No. He was sentenced to life in prison. Well, originally to death, perpetua, but life cadena prison. Perpetua. Yeah. And he was already by this time beginning to rethink the nature of the Kurdish project. Y en ese momento él estaba ya repensando un poco la naturaleza del movimiento kurdo. After all, the Soviet Union had collapsed in 1991. Después de que la Unión Soviética hubiera colapsado en el 91. And he was already beginning to think about democracy. Empezó a pensar sobre la democracia. Even in prison, he remained a very influential leader for the Kurdish people. Incluso en prisión todavía era un líder que influenciaba mucho el movimiento kurdo. But he asked his comrades, the PKK members, to recommend books for him to read. Y le pidió a sus compañeros y compañeras que le recomendaran libros para leer mientras estaba en prisión. These are books on social theory and history and leftist ideas. De libros de teoría social, de historia, de ideas políticas. Thanks to a group of social ecologists in Istanbul, some of Bookchin's works had been translated into Turkish. Gracias a un grupo de ecologistas sociales de Turquía, algunos de los libros de Bookchin se habían traducido al turco. Including one where he gave this, where he expounded this idea of citizens' assemblies and confederations.
incluido uno en el que hablaba de esta idea de las asambleas de ciudadanos y las confederaciones. By 2002, Öcalan was telling militants in the PKK to read Bookchin. Y en 2002 ya Öcalan estaba diciéndole a su movimiento que leyeran a Bookchin. In April of 2004, when I opened that email, en abril de 2004, cuando abrí este email, it was a letter from two German activists who were acting as intermediaries. Era una carta de dos activistas alemanes que estaban intermediando por Bookchin, por Öcalan. Writing on behalf of Öcalan, requesting a dialogue with Bookchin about his ideas. Escribiendo de parte de Öcalan y pidiendo pues un contacto con Bookchin. Bookchin, we were surprised, thinking that Mr. Öcalan was basically a Marxist-Leninist. Bueno, nosotros estábamos muy sorprendidos sabiendo que Öcalan pues era un marxista-leninista. So Bookchin suggested that Mr. Öcalan read his books that had been translated into Turkish, and he gave him a list. Entonces Bookchin le sugirió que leyera unos libros que él sabía que se habían traducido al turco. Not realizing that he'd already read them. No sabía él que ya los había leído este Öcalan. So this email went to the two intermediaries who gave it to the lawyers for Öcalan, the only people allowed to see him, who gave it to Öcalan. Entonces este email se pasó a los intermediarios, que se lo pasaron a los abogados, que eran los únicos autorizados a tener contacto con Öcalan. A month later came another letter, also from the intermediaries. Un mes más tarde, otro email de los intermediarios. Mr. Öcalan said that he'd read Bookchin's books. Öcalan dijo que ya se había leído los libros de Bookchin. Considered himself a good student of his ideas. Que se consideraba un buen estudiante de las ideas de Bookchin. Considered himself a social ecologist. Que se consideraba un ecologista social. And he planned to recommend that the PKK build a society based around these ideas of democracy and confederalism. Y que planeaba recomendar al PKK que organizara un movimiento en base a estas ideas de ecología social y las asambleas ciudadanas. By this time, as I said, Bookchin was a very disappointed man. His hopes had been raised and smashed many times. Pero en este tiempo, Bookchin era un hombre pues bastante decepcionado, ¿no? Después de que todas sus ideas pues habían estado criticadas y bueno, pues despreciadas, ¿no?, durante mucho tiempo. He said, I'm too sick and too tired to have a dialogue with you. No, dijo, va, estoy demasiado cansado y enfermo para tener un diálogo contigo. But he saluted his intention to create this democratic confederal society. No, le agradeció que tuviera la intención, ¿no?, de montar este movimiento y estas ideas. And said he was sure the Kurdish movement was in good hands with the leader of Mr. Öcalan's talents. Y le dijo que él estaba seguro que el movimiento kurdo estaba en buenas manos con Öcalan. Öcalan, by the way, these letters have been published. Ay, estas cartas se han publicado. In 2005, Öcalan went on to issue a declaration of democratic confederalism to the Kurdish movement. En el 2005, Öcalan lanzó una declaración de confederalismo democrático. I've been told it was a 5-year debate inside the PKK to come to the conclusion to decide on this paradigm change. Ella ha sabido que llegar a esta declaración costó un debate que tuvo lugar durante 5 años. You can see how it would be very difficult to give up the goal of a state, especially since comrades had died fighting for it for decades. Podéis imaginar lo difícil que pudo suponer el dejar la idea de crear un Estado después de que durante tanto tiempo hubo muchos compañeros y compañeras que habían muerto por ese proyecto. But in the end they decided that democratic confederalism would be their program. Pero finalmente decidieron que el confederalismo democrático sería el programa. Calling for face-to-face democracy, gender equality and ecology. Haciendo un llamamiento a una democracia cara a cara,
a una igualdad de género y a la ecología. I should point out that the idea of including making gender equality essential was Öcalan's idea. La idea de hacer la igualdad de género esencial fue una idea de Öcalan. Or perhaps the idea also of women in the PKK. También una idea de las mujeres del PKK. Bookchin himself opposed all hierarchy of all kinds, patriarchy, but also racism, the state, any kind of domination he opposed, as it, we're using this general category of hierarchy. Hay que decir que Bookchin, él estaba opuesto a todo tipo de jerarquías, el patriarcado, el racismo, el Estado, ¿no? De una forma general, todo tipo de jerarquías. But it was Öcalan who insisted that the domination of women was fundamental, especially in the Middle East, and was inextricable from democracy. Pero era, o sea, Bookchin había hablado siempre de un nivel general de jerarquía, pero era la idea de Öcalan de expresar la idea de igualdad de género, ¿no? Que para él era muy importante, sobre todo en un contexto de Oriente Medio. Bookchin died in 2006. Bookchin murió en 2006. A few months later, some friends sent me copies of a tribute that the PKK assembly had made to him. Unos meses más tarde, unos compañeros del PKK le enviaron a Janet unas copias de homenaje que le habían hecho a Bookchin, el PKK. In which they paid tribute to the great thinker who showed who demonstrated the need to reject Marxism and accept democracy and ecology. En el que en homenaje se le llamaba este gran pensador que rechazó el marxismo, reject Marxism, and go and accept and shift to ecology and democracy. Y llamaba a la democracia y a la ecología social. It was very moving. It was several pages long, and it concluded with an assertion that they would build the first society based on these ideas. Era verdaderamente emocionante, ¿no? Un homenaje de varias páginas que decía que tenían la intención de formar la primera sociedad ecológica y confederal basado en las ideas de Bookchin. Me personally, I didn't know what to do with this because the PKK was on the US State Department's list of foreign terrorist organizations. Yo personalmente no sabía qué hacer porque, claro, el PKK estaba en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos. I didn't know if I might end up in jail myself, so instead I worked on a biography of Bookchin for several years. No sabía si yo iba a terminar en la cárcel, entonces me puse a hacer una biografía de Bookchin. But in the meantime, in the next years, the Kurdish movement in southeastern Turkey and in northern Syria had declared democratic autonomy. Pero entre tanto, el movimiento kurdo había comenzado un movimiento revolucionario en el norte de Siria y declarando una comunidad autónoma. And what democratic autonomy is the implementation, the institutions that implement democratic confederalism, the theory. Implementando un principio de autonomía democrática y confederalismo. This implementation would take place even under conditions of persecution by the Turkish state and by the Syrian state. Y la implementación de estas ideas se han llevado a cabo incluso con la represión y contra el gobierno turco. In 2011, March of 2011, the Arab Spring reached Syria and the war began. En marzo del 2011, la primavera árabe llegó hasta Siria y arrived to Syria. The Arab Spring reached Syria. Sí, la primavera árabe llegó hasta Siria. The grip of the Assad regime on the northern, mostly Kurdish areas loosened. El control que tenía Assad sobre la región norte de Siria comenzó a desmoronarse un poco. So more institution building continued. Entonces daba paso a la creación de estas nuevas instituciones.
until finally, on a July night in 2012, the people of Kobani came into the streets. Hasta que finalmente, el 9 de julio del 2011, la gente de Kobani salió a las calles. And told the soldiers of the Assad regime that they had to leave. Y le dijo a los soldados de Assad que tenían que irse. The regime soldiers knew they would not be getting help because Assad's army was busy elsewhere in Syria. Los soldados sabían que no iban a tener ayuda porque los soldados de Assad estaban ocupados más abajo en Siria. So they left. Y se fueron. And the institutions that had already been were being constructed were there in place to become the new polity, the new political order. Las instituciones que se habían estado construyendo ya durante un tiempo comenzaron a ser el nuevo orden político. But the people began to build them even further. Pero la gente los comenzó a construir incluso más allá, ¿no? Los profundizó. In the end, what they have, as it exists today, is a four-level system. Al final lo que tuvieron, que es lo que existe hoy en día, es un sistema de cuatro niveles. At the level of the residential street, perhaps 300 households, is the commune or the citizens' assembly. Al nivel de la calle residencial está la comuna, que son como unas 300 personas. Send mandated delegates to a neighborhood council. Que manda delegados a un consejo de delegados. The neighborhood council sends mandated delegates to the district. The district, which is the city and the surrounding areas. Entonces está la comuna, luego está el distrito, que es la unión de distintas comunas. And the district sends mandated delegates to the canton level. They adopted the Swiss term canton for the name as the institution for their enclaves. Y estos distritos mandan delegados al nivel del cantón, que bueno, ha sido adoptado un término que viene de Suiza. At every level, the delegates must be a man and a woman. En todos los niveles, los y las delegadas tienen que ser un hombre y una mujer. In fact, in every leadership position in the society. De hecho, en toda posición de poder en la sociedad. No meeting has legitimacy unless 40% are women. Ninguna asamblea tiene legitimidad si el 40% no son mujeres. There's a parallel structure of women's assemblies going up the four levels. Sending mandated delegates to the councils, to specific women's councils, to address specifically women's issues. Hay una estructura paralela de poder, que es una estructura de mujeres, de consejos de mujeres, que mandan delegadas a estas otras estructuras. A profound change in a part of the world in which women are very often subject to honor killings. Es un cambio profundo en una sociedad donde las mujeres están sujetas a asesinatos por honor. So that if they are sexually assaulted, it's their fault and they must die. Donde, por ejemplo, si son violadas, asaltadas sexualmente, es su culpa. No more. At least, certainly not legally. Y pueden ser condenadas y incluso a nivel extralegal. There's no more polygamy is banned, domestic abuse, early marriage, like when girls have to get married. Se ha prohibido la poligamia, se ha prohibido el matrimonio precoz. And new opportunities are given to women to have independent incomes, so they're not dependent on the men in their families for their livelihood. Y nuevas oportunidades se han creado para las mujeres para que hagan dinero, ¿no? Para la economía de la mujer, para que no dependan de un marido o de un hombre, ¿no? Para sobrevivir. In other words, instead of being confined to the domestic sphere, women are now political actors, equal with men. En vez de estar confinadas en el espacio doméstico, pues ahora son actores políticos. A second very important principle is inclusiveness, ethnically and religiously. Otro segundo principio muy importante es la inclusión religiosa y étnica. The Syria and in fact the Middle East as a whole is very heterogeneous, ethnically and religiously.
Oriente Medio en su conjunto es un área muy heterogénea, religiosa y étnicamente. So this is not solely a Kurdish revolution. Entonces esto no es solamente una revolución kurda. The society adopted a social contract and the word Rojava is not even mentioned. La sociedad se comprometió a un contrato social donde Rojava no se menciona. Because that's a Kurdish name. It means West Kurdistan. Porque Rojava es un nombre kurdo que significa Kurdistán Oeste. But the commitment is to include all peoples who are living there, especially Arabs, Turkmens, Chechens, Assyrians. Entonces el compromiso es incluir a todas las personas, árabes, chechenos, sirios. So the official name is the three cantons. Y el nombre oficial son los tres cantones. The social contract that was adopted in January 2004 includes many human rights provisions. El contrato social que se adoptó en 2014 está basado, tiene una larga lista de derechos humanos. It's not like, you know, we in the United States are very proud of our Bill of Rights with freedom of speech and so on. En Estados Unidos estamos muy orgullosos de nuestra Constitución y de la Carta de Derechos. But no one would ever think of putting all the human rights embodied in, for example, the United Nations Declaration of Human Rights in their constitution. Pero ninguno de estos países democráticos se atrevería a poner realmente todos los preceptos que están en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su constitución. So it enshrines human rights as the highest ideals of the society. Y aquí, por el contrario, han tomado los derechos humanos como un alto ideal, ¿no?, en la sociedad. It's called the social contract rather than a constitution because this is a stateless society. Se llama contrato social en vez de constitución porque esto es una sociedad sin estado. A constitution is the structure of a state, but the social contract is the agreement of the society. Una constitución es la estructura del Estado, sin embargo, un contrato social es un contrato entre la sociedad en sí misma. Similarly, there's no army because an army is a force that serves the state. No hay ejército porque el ejército sirve al Estado. Instead, the society has the YPG and the YPJ, the People's Protection Units, which protect the society. Por el contrario, lo que tienen es unos movimientos, el YPG and YPJ, yes. El YPG y el YPJ, que son como fuerzas de defensa de la gente. They don't have a police because the police serve the state. Instead, they have internal security forces. No tienen una policía porque la policía sirve al Estado, por el contrario, tienen unas fuerzas de seguridad internas. It's called the Asayish, which serve the society. Se llaman los Asayish, que sirven a la sociedad. The system that I'm describing is not perfect. It's not complete. El sistema que estoy describiendo no es perfecto, no está completado. Not even close. Bueno, ni por asomo. What I've described to you is in many cases the aspiration which has only in part been fulfilled. Lo que estoy describiendo son las aspiraciones que solamente en parte se han realizado. But I think that if Bookchin were to write another book about face-to-face democracy, pero estoy segura de que si Bookchin fuera a escribir otro libro sobre la democracia cara a cara, he would have to have included another chapter, a chapter on Rojava. Hubiera tenido que incluir un capítulo sobre Rojava. And all the problems that they are grappling with. Y todos los problemas a los que se están enfrentando. In closing, I'd like to quote the authors of a new book called Revolution in Rojava that's coming out in the fall in English. Para terminar, que quisiera citar a unos autores del libro que acaba de ser publicado, que se llama Revolución Rojava, que se ha publicado en inglés. Who summarized the worldview of this revolution as communalism or barbarism. Que resume la visión de este movimiento y dice comunalismo o barbarismo. Which is ultimately a quotation from Rosa Luxemburg's Socialism or Barbarism.
que es viene de la cita de Rosa de Luxemburgo, socialismo o barbarismo. In their case, the barbarism they fight is Islamic State. En ese caso, el barbarismo que ellos enfrentan es el Estado Islámico. As well as capitalist modernity itself, which they consider to be a form of barbarism. Tanto como la modernidad capitalista. I'll stop there. Thank you very much for your attention. He would like to know what the idea Wuching had about the indigenous democracy and also so Indian democracy and also the Zapatistas. The question is, what did Wuching think of Indian democracy? I mean, indigenous democracy, and also the Zapatistas. He picked specific examples from the European American tradition, the European American revolutionary tradition. Sí, él sobre todo coge ejemplos de la tradición europea americana. Because these were the ones that he specifically was most interested in. Porque eran los que más estaba interesado él. But there are many, many, many other examples he could have chosen, also from amongst indigenous people. Pero desde luego había muchos otros ejemplos de los que él podía haberse inspirado. Which is the reason I've only described these three to you today. Es la razón por la que he mencionado estos tres hoy. He was very interested in the revolution, the Zapatista revolution. Estaba muy interesado en la revolución zapatista. Yeah, but he had already written his books about libertarian municipalism by then, and so they're not part of it. Pero ya había escrito sus libros sobre municipalismo libertario cuando este movimiento surgió. Thank you for that question. Pero gracias por la pregunta. Yo no puc acceptar que es digui que el nazisme i l'islamisme és anticapitalista, d'altra banda, eh? El primer orador que ho ha esmentat, crec que aquesta rectificació s'hauria de fer. És a dir, això no es pot arribar a afirmar que el nazisme, el feixisme o l'islamisme, és a dir, l'Aràbia Saudí, l'Iran, siguin països en el qual es regeixin per un anticapitalista, o siguin anticapitalistes. Em costa molt històricament, dit això, passar al tema del Kurdistan. El Kurdistan és un poble en lluita i oprimit sempre per tres estats fictícies. Ara té un moment, que li està prou la primera part. No, no, és mal. És a dir, de l'Iran, ai, de l'Iraq, de Síria i de Turquia. De fet, el company del conferenciat no és profeta a la seva terra, mai millor dit, Estats Units, ni Europa. I està clar, el problema del poble kurd sempre ha sigut el seu alliberament nacional de l'opressió d'aquests tres estats ficticis, creats a partir per Anglaterra i Europa, és a dir. Aleshores, clar, que es pugui implementar el comunalisme, jo trobo bé, però ara la seva lluita està en la lluita contra la Daesh, contra l'islamisme radical sense fronteres, no? Referents al poble kurd. Crec que és mereixedor la història del PPK i del seu secretari general i els seus vincles no descrits històricament i la seva refundació en un partit que accepti la teoria del company de la conferència, ho trobo acceptable. Res més. És una pregunta. Però no hi ha cap pregunta, no? És una intervenció. És una afirmació més aviat. Matisar.
Sí, sí, permites. Con respecto al anticapitalismo, no he dicho que los nazis eran anticapitalistas, digo que se reclamaban del anticapitalismo, que siempre son argumentos que son mucha gente habla de capitalismos truncados en estos capitalismos que bueno, lo utilizan como espantapájaros, pero que en realidad no lo son, porque si lo fueran irían a la raíz del problema, pero nunca se va a la raíz del problema. Y esto sirve, pues, para los populismos, es un elemento fundamental e importante de declararse anticapitalista, porque claro, dicen, mira, estos cabrones que te cogen, se llevan todo y te dejan pelado. En realidad, el problema es mucho más amplio, no es un problema de personas. Esas personas están, pues, supuestamente, al servicio del capitalismo, pero son unos monigotes al servicio del capitalismo. Lo importante es de ver la estructura y el funcionamiento y implacable del capitalismo por crecer y entonces, claro, por destruir. En un planeta finito no se puede seguir creciendo infinitamente. Eso es una barbarie, eso puede decir un economista, pero una persona sensata no lo puede decir. Eso es lo que quería decir con respecto al capitalismo o al anticapitalismo. Por los que se quedan a un elemento del capitalismo como es la financia, pues se olvidan que la financia es un producto del capitalismo y si no van que ha sido un momento dado para salvarles porque vendían futuro, ¿no? Con la financia se vende futuro, pero que es para evitar el colapso precisamente han desembocado en la financia, pero que fundamentalmente nunca han cuestionado lo que es la raíz del capitalismo. Por eso somos radicales, no somos extremistas, somos radicales porque vamos a la raíz. Se me ocurre esto para el capitalismo. Había otras cosas. Addressing your comment that it's surprising, I too found it surprising, and I criticize myself for that, because at least for me, perhaps there's a touch of Orientalism in that, and thinking that people in other parts of the world might not be interested in democracy. And in fact, as Floréal pointed... Oh, I'm sorry. No, no, go ahead. And in fact, as Floréal pointed out, there's a high level of self-education occurs within the movement, at the academies and so on in the Candle Mountains. Sí, bueno, responder al comentario, ¿no? Que a veces quizá hay un punto de orientalismo, ¿no? Cuando nos sorprende que el PKK se haya adoptado estas ideas y es una crítica que se hace ella misma, ¿no? Porque a ella también como que le sorprendió y que, bueno, y quizá eso, quizá es una reminiscencia, ¿no? de un pensamiento que está ahí, que pensamos igual que gente de otras partes del mundo no puedan adoptar estas ideas o tengan ideas sobre la democracia o cualquiera de estas otras ideas. Y resulta que en este movimiento hay un alto nivel de autoeducación, ¿no? y eso también es muy valorable. In the Candle Mountains, they make many studies of revolutionary history and social theory, both from the West and from the Middle East. Una cosa que corresponde, no sé si es con respecto. Sí, que en las montañas de Irak del norte existe una gran tradición de estudios y actualmente hay personas que se dedican a esto, ¿no? y a estudiar para mejorar las ideas del movimiento. Era solamente para añadir, si tenéis ocasión de ver un reportaje que hizo una mujer que va a venir también ahí en los encuentros de Lyon, que se llama La Guerra de las Chicas, en YouTube está, pues veréis un momento dado que muestran cómo, bueno, aparte de pegar tiros y saber manejar un arma, pues sacan los libros que tienen, ¿no? Y uno de ellos es el de Murray Bookchin, Rehacer la Sociedad, que os aconsejo, que está editado por una editorial chilena y lo publica, lo distribuyen Chalaparta lo distribuye. Pero muestran, es muy curioso porque muestran esto y además... Cuando
y después dicen, mira, también tenemos libros anarquistas como la de Emma Goldman, ¿no? O sea que son gente con una cultura, personas con una cultura bastante extraordinaria. Yo cuando estuve en el encuentro de Hamburgo, eso no sé si lo ha comentado ahora aquí o antes o en otro sitio, pero es que, bueno, pregunté a la traductora, ¿no?, que era para hacer una pregunta sobre el tema de la violencia, ¿no?, y del estar pegando tiros siempre, siempre esa guerra que dura tanto, como la frase de Durruti cuando dijo, es que si seguimos así vamos a convertirnos como una bestia, ¿no? A lo que esa combatiente que había estado 15 años en las cárceles turcas contestó, nosotros es que todos los días hacemos una autocrítica, ¿no? Pero lo que voy es que la traductora tenía 24 años y empezó a hablarme de la Revolución Española y tenía un conocimiento enorme de la Revolución Española. Y parece ser, porque lo he comentado con Janet también, me dijo que no solamente la Revolución Española, es que se sabían todas las revoluciones. O sea, es así como aprenden de los errores y de las cosas importantes de las revoluciones pasadas para no volver a cometer los mismos errores y aprender de ellas también, ¿no? Y por eso yo creo que ese nivel de conciencia, ese nivel de conocimiento, pues estas personas puedo decir que lo tienen, o sea, por varios elementos, como los he dicho ahora, ¿no? Y las academias de las que hablé también, Janet, ¿tú? The academies are a PKK institution, but that now exist in many parts of Rojava on different fields. So there are academies to train the YPG and the YPJ, the People's Protection Units. There's academies to train the internal security forces. Sí, el compañero le ha pedido que hable un poco de las academias, ¿no?, de que ha montado el PKK, y dice que sí, que el PKK son una institución en Rojava y tratan distintos campos, ¿no? Por ejemplo, entrenamiento para ser parte de las fuerzas de seguridad como el YPG y el YPJ, que son como la especie de ejército, o para entrenar a las fuerzas de seguridad internas, que es como una especie de policía. There are academies for economics, academies, women's academies, there are academies for health. But in all these academies, democratic confederalism is taught. Hay distintas academias de economía, de salud, hay academias para mujeres, pero en todas estas academias se enseña el confederalismo democrático. The students at these academies aren't simply young people, but people of all ages. Y esto aquí no van solamente la gente joven, sino gente de todas las edades. And I was very surprised when I went to the ASAISH, the Internal Security Academy in Rimelan. Estaba muy sorprendida cuando fui a una de las academias de entrenamiento de la ASAISH, de la seguridad interna en Rimelan. Yeah. Where they had just been, to my surprise, they had just been reading Bookchin that morning. Me sorprendió que justo acababan de estar leyendo a Bookchin esa mañana. These are the internal security forces. Estas son las fuerzas de seguridad internas. They also spend a lot of time studying women's issues. También pasan mucho tiempo estudiando cosas, asuntos de mujeres. Es maravilloso. Another question? ¿Otra pregunta? Gracias a los dos por la intervención y quería preguntar a Janet, que has estado en varias ocasiones en Rojava, ¿qué es lo que más te ha impactado, qué es lo más relevante que has encontrado de lo que está ocurriendo en Rojava, y también qué crees que le habría impactado o emocionado más a Murray si hubiera tenido la ocasión también de experimentarlo? Thanks so much for your talk. With your experience in Rojava, what has most impacted to you? What do you think is the most relevant? And what do you think would have impacted Bookchin the most? What would have overwhelmed him or made him emotional? Hmm.
Bookchin wrote often on revolution, histories of revolutions, but never, and I helped him with those books late in life. Bookchin escribió mucho sobre la revolución y yo le ayudé a hacer esos libros, a escribir esos libros. But to see a revolution actually happening was an amazing experience. Pero ver una revolución pasando realmente fue una experiencia asombrosa. I'd like to point out that where I come from, in the United States, people are take a very dim view of theory. They don't like theory very much. That's one reason social ecology didn't really become popular, because people distrust ideology. De donde yo vengo en Estados Unidos, la gente tiene una posición un poco despreciativa hacia la teoría. No les gusta la teoría. Entonces, eso es una de las razones por las que despreciaron un poco estas ideas. In some other countries and in some other places, people love theory very, very much and have many, many elaborate theories and wonderful theories and fascinating theories, but not so much practice. En otros países es todo lo contrario. La gente le gusta la teoría, debate la teoría, se hacen teorías que son maravillosas, pero luego no pasan realmente a la práctica. In this situation, in the Kurdish situation, they have a theory that they've decided is the right one, and then they try to implement it. In other words, theory and practice are balanced. En el caso del pueblo kurdo, ellos tienen una teoría que la han decidido ellos mismos y que luego la han implementado, ¿no? Hay un equilibrio entre teoría y práctica. And it's partly that theory, that commitment to the theory, that keeps the revolution going, that keeps it together. Y es en parte este compromiso con la teoría que realmente mantiene al movimiento vivo y activo. If anything will keep the system bottom up, it's consciousness, because as Bookchin used to say, there is no substitute for consciousness. Si algo mantiene al movimiento vivo es la conciencia, y si algo mantiene que ese movimiento se siga moviendo desde la base, es la creencia en eso, ¿no? Y Bookchin, could you repeat, sorry, the quote from Bookchin? There is no substitute for consciousness. No hay sustituto para la conciencia. By which he meant, there's no guarantee, no institutional structure, no guarantee that is guaranteed to produce freedom. Lo que quería decir es que no hay una institución posible que garantice la libertad. It depends on the consciousness and the will of people to use those institutions in a liberatory way. Depende de la conciencia y de la voluntad de la gente que está en esas instituciones para llevar ese deseo de libertad adelante. And I think to the extent that the implementation of the ideas has taken place, they have been an inspiration to many people in other parts of the world and the alternative movements in Europe and the United States and many other places. Y desde el momento en el que estas ideas se están implementando, pues han sido una fuente de inspiración para otros movimientos en muchas partes del mundo, en los Estados Unidos, en otras partes del mundo, en Europa. Yeah. This is the thing that impresses me the most. Thank you for the question. Y esta es lo que me ha impresionado más. Gracias por la pregunta. The democratic confederalism in Iraq, what has been the connection, the influence? Is there a link in between what's going on in the question is about the link with what's going on in the Turkish, the Kurdish areas in Turkey.
In Iraq. Iraq. Yeah. Oh, I thought it was in Turkey. Oh, sorry, my misunderstanding. Yeah. The system in the Kurdish regional government of Iraq has nothing to do with democratic confederalism. El sistema de gobierno autónomo kurdo en el norte de Irak no tiene nada que ver con lo que está pasando en Rojava. The comrades in the Kurdish freedom movement regard it as basically a nation state in its own right, or a would-be nation state based on oil. Los compañeros y las compañeras del el movimiento de liberación kurdo se refieren a esto como a este sistema regional en el norte de Irak como un estado en haciéndose, ¿no? En proceso basado en el petróleo. Characterized by nepotism, corruption, tribalism. Basado en el nepotismo, la corrupción y en el tribalismo. And too dependent on Turkey itself, because Turkey is the main customer for the oil produced in the Kurdish area of Iraq. Y demasiado dependiente del gobierno de Turquía porque es el mayor cliente que tiene. So too often Barzani acts at the behest of the AKP in Turkey. It takes instructions from the president of Barzani, the president of the Kurdish regional government, too often takes his marching orders from the AKP in Turkey because of the economic dependence. Y de hecho, muchas de las decisiones que se toman en el gobierno regional de Irak son decisiones que vienen dadas por el gobierno turco, porque son quienes compran el petróleo. For example, even now, that Kurdish government is not allowing journalists or anyone to go into Rojava anymore. Por ejemplo, ahora el gobierno turco no está dejando ir a ningún periodista ir a la región de Rojava. And yet there are groups in the Iraqi Kurdistan that would like to promote democratic autonomy in that area, and I wish them well. Por ejemplo, hay grupos en el gobierno regional de Irak que les gustaría tomar estas ideas y ir a Rojava y ver lo que está pasando y llevarlo para allá, pero bueno, pues no se les está permitiendo. Una altra persona allà baix, abans. M'agradaria matisar la resposta, si us sembla. Que justament ara mateix, ara fa poc menys de 3 setmanes, hi ha hagut un nou pacte de govern, el govern regional de Kurdistan, on el Gorran, que és, com la traducció seria, com el Moviment pel Canvi, que és una mica l'organisme, el front parlamentari afí al confederalisme democràtic de Bashur, a l'Iraq, ha fet un pacte governamental amb el PUC, que és l'altre partit amb presència a Iraq, que era com una línia socialdemòcrata, on han aconseguit trencar la majoria absoluta que tenia el PDK, que és el govern de Barzani, que és el govern del KRG. O sigui, sí que és veritat que el moviment popular està començant a tenir influència suficient com per moure coses, tot i que amb l'aliança que ha hagut de fer amb els socialdemòcrates. Veurem com avança això. El pacte de govern sembla fort, sembla que Barzani ha perdut la majoria que tenia parlamentària i estan buscant forçar el govern regional kurd a tendir cap a un estat més parlamentari que no presidencialista, com era fins ara presidit per Barzani. O sigui que sí que està havent un moviment popular molt fort, també remarcar que el govern del PDK hi ha hagut una repressió molt forta cap al moviment popular, les pròpies estructures de kurdes de Barzani han reprimit brutalment el moviment popular que apostava per un confederalisme democràtic. I això està movent ara diferents coses que veurem com avança aquest canvi, aquest pacte que s'ha fet a nivell parlamentari. Hi havia algú allà, però si no diu res, passarà a tu. Jo volia preguntar si
ejemplo, ya existe una crítica radical al sistema de la salud, tanto física como mental, al sistema educativo, al sistema judicial y punitivo, y cómo se resuelve toda esa crítica, si es que existe. To the system of health, both physical and mental, the education system, the judicial system, and how they resolve these issues. Health, education, and justice? Yes. If there is a critique, if there is a radical critique, it's rather than okay. Yes, let's go backwards. Justice. The aim of the justice system is to avoid punishment. Sí, por ejemplo, con la justicia, el goal es evitar la punición, ¿no? El castigo. Kurds and other minorities in Syria know all too well what it means to be in prison. Los kurdos y otras minorías en la región saben demasiado bien qué es lo que significa ser castigado. They prefer to find ways of administering justice that involve rehabilitating the person who did wrong. Prefieren encontrar unos caminos alternativos de administrar justicia, por ejemplo, la rehabilitación. Rather than punishing them, although there are jails. En vez de el castigo, aunque las cárceles se mantienen. I know of two institutions that contribute to this. Sé de dos instituciones que han contribuido a esto. One at the base level, they're called peace and consensus committees. Una es al nivel de base que se llaman los comités de paz, peace and consensus. That's the name. Paz y consenso. Comités de paz y consenso. Which practice conflict resolution, mediation and conflict resolution. Que practican la resolución de conflictos, la mediación. The other technique is called the platform. La otra técnica es la plataforma. Which is essentially a system by which a wrongdoer is confronted by the community, or the community confronts the wrongdoer, let's say. Esta plataforma es un sistema por el que alguien que ha hecho mal es confrontado por la comunidad. And holds up that standard of the social contract and says, you have violated this. Y le hacen encarar el contrato social y le dicen, bueno, has hecho algo contra esto, ¿no? And they discuss it. Until the person admits that they've done, criticizes him or herself for violating the social contract to which the society is committed. Y lo discuten hasta que esta persona admite que ha violado de alguna manera este contrato social a la que todo el mundo se había comprometido. You asked about education. Sobre la educación. Yes, I visited the Mesopotamian Academy in Qamishlo. Visité la escuela de Mesopotamia en Qamishlo, which rejects the indoctrination of the education system under the Assad regime. Que rechaza la el adoctrinamiento que se llevaba a cabo bajo el régimen de Assad. And instead uses a system in which teachers and students' roles are not so clearly defined. Y usa un sistema en el que los roles de los profesores y los alumnos no están definidos claramente. There isn't a one-way transmission of knowledge. Two-way. Not a one-way transmission. Oh, not a one-way. No hay una enseñanza unidireccional, ¿no? Del profesor hacia los alumnos. But two-way, perhaps, like the Farrar schools. Pero un poco como el sistema de Farrara. Yeah, or like some of the ideas of John Dewey for experiential learning. O algunas ideas como las de John Dewey de aprendizaje experimental. Where there's much, where there's respect for Western ideas, the Mesopotamian Academy is also committed to unearthing the intellectual and historical contributions of the Middle East to world culture. Se respetan de alguna forma las ideas occidentales, pero la academia esta de Mesopotamia está comprometida a recabar y a estudiar el bagaje intelectual de Oriente Medio.
As for the medical, the health system, there's many problems with this. The lack of medical medical supplies and medicines is has been a big problem. Respecto a la salud, hay muchos problemas. Hay muchas medicinas, mucho instrumento médico que no lo hay. Because the three cantons are under a political and economic embargo by Turkey and the Kurdistan Regional Government. Porque los tres cantones están bajo un embargo por parte del gobierno turco y por parte del gobierno regional iraquí económico. But I know that the women's movement there is committed to teaching immediate to putting the medical care in people's hands, especially in treating people who are injured in the war. Pero, por ejemplo, el movimiento de mujeres está muy comprometido en enseñar a la gente cuidados médicos básicos y, sobre todo, a la gente que tiene que estar al cuidado de las heridas de guerra, ¿no? Que hay una guerra. There are academies that teach first aid, for example, and also women's health issues, which had previously been ignored. Hay academias que enseñan educación para la salud y también asuntos de mujeres, ¿no? And one of the doctors that we talked to in December of 2014 was very critical of the Western health system and wanted and sounded like an advocate of natural organic. Well, he spoke as an advocate of natural organic healing, without medicines. Ella estuvo hablando y bueno, en cuanto a la salud, en 2014, ¿no? Estuvo escuchando a alguien que era muy crítico con el sistema de salud y que a ella le parecía como que estuviera escuchando a alguien que venía de una curación natural, orgánica, tal como nosotros lo conocemos. Talked about the importance of diet and health and living in wholeness and in a clean environment. Hablaba de la importancia de la dieta, de vivir en un medio limpio, habitable, ¿no? Sano. So I would say yes to all three subjects. Entonces sí, te digo que sí a esas tres críticas. Quería justo añadir, porque es muy ilustrativo sobre el tema de la justicia, porque yo una de las cosas, bueno, cuando vi la película esa, La guerra de las chicas, muestran la parte más bonita, ¿no? Pero no muestran, por ejemplo, qué hacen con los presos. Y esto es una cosa importante, porque cogen a un agente del Estado Islámico, ¿qué hacen con ellos? Entonces, bueno, el compañero que estaba aquí antes, Rob, que conoce muy bien todo este lugar, bueno, no sé si estaba ahí, pero conoce muy bien, y cuenta una anécdota que le contaron de unos presos, bueno, primero que son los únicos en el Oriente Medio en respetar las recomendaciones de la ONU con respecto a los presos, o sea que están, comen muy bien, o sea, están muy bien tratados. Y después la anécdota es que cogieron dos presos, ¿no?, del Estado Islámico, los llevaron a la cárcel y estuvieron con ellos hablando durante 3 meses. A los 3 meses les convencieron de la buena vía que era el confederalismo democrático. Fueron, capturaron a los ex compañeros que tenían, se los llevaron a la cárcel y ahí pues estuvieron convenciéndoles durante mucho tanto porque claro, lo que decía Janet, que ahí no solo son los kurdos, que hay mucho más etnias, entre los cuales los árabes, por supuesto. Yo tenía un par de preguntas, tenía un parell de preguntas, y una era sobre, abans ha parlat que hi havia diverses revolucions del passat i moments històrics així d'autonomia en els quals les formes eren democràtiques, però sempre hi havia exclusió de les dones, de minories, o sigui, en altres paraules, que els valors de les persones no tenen per què tenir a veure amb el fet de tenir una estructura o una forma democràtica. I volia preguntar
com ho fan allà al Kurdistan per treballar d'alguna manera la qualitat humana i els valors, de manera que l'estructura democràtica aporti a sigui compatible amb aquests valors. I respecte a la qüestió de la igualtat de gènere, també li volia preguntar, ha comentat que posen molt d'èmfasi en que les dones vagin cap a l'esfera pública, i llavors volia preguntar-li també quin és el treball que es fa, si coneix, si es fa algun treball amb els homes també, d'alguna manera perquè agafin també més responsabilitats domèstiques, o sigui, és sobretot un treball d'empoderar la dona, però l'home com fan aquest tractament de gènere també amb els homes. Mm-hmm. Okay, so the first question, we've talked about the revolutions in the past and the different democratic forms, but they had exclusions. So she would like to know how did they do in Rojava for maintaining the equality within and to maintain this democratic structure as the democratic structure that they wish. This is the first question. I think it was a bit deeper. Like, how do they work on human values? Like, in personal growth, so that the people participating in democracy, they do it from a perspective of more people. Participate in democracy or inclusiveness or participate. Yeah. Like the people who participate. Well, now you talk that the structural thing, yes. Structural change, yes. Doesn't mean that you include women, include minorities. No, that in history a lot of people have been excluded from democratic system, and I wanted to know how they work on it, on the subject, on the people, on the person, on the values, in order to make this democratic confederalism compatible with the consciousness and people. We can. Oh, there is. Maybe. Oh yeah. So amongst the Kurds themselves, what people kept telling us was that our minds are shaped by living under the dictatorship, and we have to constantly fight against that in order to become political actors. All of a sudden I was thinking, no, because I've got my baby outside. sorry. Actually, that would be amazing. Yeah? Thank you. Thank you so much. Al català o que no en tinc el català? Doncs la Janet estava dient que en el cas específic dels kurds sempre li explicaven que la seva mentalitat estava conformada per la seva experiència de viure sota la dictadura d'Assad, no? I que havien de superar això. I was told that there was a great deal of suspicion amongst the non-Kurdish peoples. Que hi havia un alt grau de sospita per la part dels pobles no kurds. Because they expected that in a system where Kurds are so empowered, that the Kurds would take revenge on them. Perquè, clar, assumien que en un sistema on els kurds es poguessin empoderar, automàticament doncs adoptarien actituds de revenja contra els altres pobles. So it's taken a long slow process to persuade minorities that they really mean it, that they really are included. Per tant, és un procés molt llarg, molt lent, de convèncer les altres minories que realment van seriós, que el que diuen realment ho creuen, no? I think it's helped by the fact that
the YPG, and the Asayish are instructed very prominently, no revenge taking, no revenge. I en particular, durant la seva formació, les formacions que imparteixen les unitats de protecció, l'IPG, l'IPJ i l'ESAGI, se'ls insisteix molt, especialment en el punt de que en cap cas adoptaran mesures de revenja. Which perhaps is difficult considering for how long the Kurds were oppressed by an Arab regime. Que segurament és difícil d'aconseguir, considerant durant la llarga història en què han estat oprimits els kurds per el règim d'Assad. But the armed forces are taught not to take revenge, to model inclusive behavior and tolerant behavior. Però a totes les forces armades se'ls insisteix molt en cap cas fer cap tipus de revenja i així doncs, que la seva actitud serveixi doncs, de model per a la societat d'aquesta tolerància i comprensió. That doesn't mean there haven't been mistakes. There have been mistakes by people who didn't follow this precept. Això no vol dir que no hi hagi hagut errors. Efectivament, doncs, hi ha hagut persones que han comès errors en aquestes unitats de defensa i que no han seguit les directives. But the Kurds consider, and those who do participate with them, and there are many who do, consider their project a model for a future Middle East, and so they are trying to show how it is possible to behave inclusively and tolerantly. Però els kurds i tota la gent que hi participa, ells ho fan des de la base, des de la creença que el sistema que estan construint no és només pels kurds, ha de ser un model que serveixi per tots els pobles del Orient Mitjà, més enllà del Kurdistan. I llavors s'esforcen per actuar de manera inclusiva i respectuosa amb tots els pobles. When I went to a commune meeting in an area of Kamishlo, I saw men and women sitting together, and Arabs and Kurds. Llavors, quan va anar a reunions comunals a l'àrea de Kamishlo, va veure doncs, homes i dones kurds que s'asseien juntament doncs, amb gent d'altres ètnies. I don't know how to identify Syriacs. They don't wear badges saying what they are. There are also Syriacs, Assyrians, Christians. They're Christians. Assyrians. They're a religious minority. Uh-huh. And ethnic. They're Assyrians, as in ancient Assyria. Uh-huh. They use that name. Va, hi ha també assiris, minoria ètnica cristiana, que participa en aquestes reunions. Yeah. We visited an Assyrian community and talked with some of the leaders, principal figures, men and women in the Assyrian community in Kamishlo. I va visitar doncs, una zona a Síria i va entrevistar doncs, a gent prominent de la comunitat, a líders, homes i dones. And we asked him, in all honesty, what are your challenges, what are your problems with this mostly Kurdish system? I els va preguntar, doncs, aquesta minoria ètnica i religiosa, em podríeu dir honestament quins són els vostres problemes reals com a minoria no, en aquesta comunitat? And they said, no, none. Our problems are with Daesh, with Islamic State. I van dir, no, cap tipus de problema ser una minoria en una zona kurda. Els nostres problemes venen tots de Daesh, de l'estat islàmic. And I asked the women, do Assyrian women have the same problems with patriarchy that Kurdish women have? And they said yes, no difference. I també li va preguntar a les dones assíries si com a dones patien el mateix tipus de discriminació que patien les dones de les comunitats kurdes i li van dir que sí, que efectivament. And I realized that this opposition to patriarchy is a force that can bind, that through the women can bind the community together in their shared problems, in fighting their shared problems. I això li va fer adonar doncs, que aquesta oposició al patriarcat és una força que a través de les dones pot unir a diferents comunitats. I was told that Arab women sometimes have more trouble accepting the new freedom of women. Li van dir que a vegades les... Arab women sometimes, because of their commitment to the religion, sometimes have trouble accepting the new freedom for women. Que les dones àrabs en particular doncs, tenen més dificultat en acceptar aquestes noves llibertats de les dones a causa del seu bagatge religiós. But the women's organization Yekitia Star
goes door to door and knocks on every household door and lets the woman inside know that if she has trouble, there's a women's center just around the corner that can help her. Però l'organització per les dones, per l'Iviment de les Dones, doncs va porta a porta i fa saber doncs, a totes les dones de la comunitat, independentment de l'ètnia, que hi ha un centre per dones, un centre que està allà per ajudar-les si algun dia tenen algun tipus de dificultat. So therefore, if she ever has a time when she needs a problem to be solved with the men, or to just even talk about them, talk about their problems with other women, that's available. And hopefully we'll, that will help them, help bring them into the system in their, at their own speed. I li fan saber que elles estan allà, sempre disponibles, per si un dia ella tingués doncs, alguna necessitat de, doncs, de mediació, de conflicte amb el seu home, o si simplement tingués doncs, ganes de compartir, de parlar de coses que li preocupen. On a larger level, the three cantons are in the process of transforming themselves into the federal system of Rojava / Northern Syria. Llavors, en un nivell més gran, els tres cantons, en aquest procés de convertir-se doncs, en aquesta regió de Rojava / Nord de Síria. The reason for that is that the defense forces have been successful in liberating Arab villages and in the process of fighting Daesh, they've taken over predominantly Arab lands. Llavors, adjacent to the three cantons. Llavors, durant aquest procés d'alliberament, aquestes forces armades, a l'avançar amb aquest procés d'alliberament de Daesh, de l'estat islàmic, doncs han alliberat moltes zones adjacents doncs, de les zones kurdes que són en realitat de majoria àrab. This is a mechanism by which to extend the council system and the social contract to these newly liberated areas. I això esdevé un mecanisme per extendre doncs, aquesta manera de funcionar, aquest contracte social doncs, a les ètnies d'aquestes noves zones alliberades. And thereby become part of the federation, which me personally, I like the word federation much better than cantons anyway. I d'aquesta manera doncs, esdevenir part de la federació, que ella personalment prefereix la paraula federació que la paraula cantó. The second question is you repeat it to me because I forgot answer it. The second question was related to what you was saying about the women. I asked because you say that they are empowering women to be in the political sphere. Ella ha parlat molt de l'esforç que es fa perquè les dones participin a l'esfera pública, s'incloguin a l'esfera pública. Llavors la Laia li està preguntant si es fa un esforç paral·lel o comparable per formar els homes perquè entrin a participar més a l'esfera privada, no? A l'esfera domèstica. In these academies that where I told you that where democratic confederalism is taught, part of that curriculum is women's equality. Llavors, en aquestes acadèmies que he explicat abans, que s'explica el confederalisme democràtic, doncs part del temari és la igualtat de les dones. Mm-hmm. So, as you can imagine, and it's easy to imagine that this would lead to some trouble at home in some cases. Clar, i com podeu imaginar, doncs això després a vegades a casa es trobeix amb algun tipus de problema. I've heard about stories where a husband said, no, if you go into the political sphere, then that's it. You and I must get a divorce. I has sentit dos casos això, que com es diuen de la seva dona, mira, si continues aquest camí i te'n vas a l'esfera política, doncs tu i jo s'ha doncs, acabat, ens hem de divorciar. So the woman has to choose between having a political life or having a husband, and in many cases she chooses the political life. I llavors la dona en molts casos es veu obligada a escollir entre una vida política i el seu marit, i en molts casos escull la vida política. But I have to admit again, it's a work in progress. This is not permeating the whole society. For example, when riding around and looking, I deliberately looked in the shops in Kamislo to see who was running the shops, and it's almost always a man. I llavors doncs recordo, no, que ha dit abans que això és una cosa que està en progrés, és un procés que s'està fent incipient.
I llavors, clar, encara no ha permeat a totes les capes de la societat i a tothom. I ell en particular, doncs, quan estava a la zona de Camp Isló, l'encuriosia en mirar les diferents botigues i mirar qui hi ha dintre cada botiga i era normalment un home que portava la botiga. Although there are, I did pass at one point a women's market, and I know there are women's cooperatives that are being formed, so it's, again, I want to emphasize, not perfect. Tot i que també, doncs, això va visitar el mercat de dones i que sap que s'estan formant cooperatives de dones, no? Llavors, yeah. Està en procés. Pues yo, en primer lugar, doy las gracias por hacer posible este evento. Y también me gustaría, porque bueno, hablas que los tres pilares, digamos, de la revolución que está pasando en el Kurdistán son la liberación de la mujer, la ecología y el asamblearismo. Y me gustaría que hablases un poco sobre el tema de la ecología, porque no has tocado casi. Y me gustaría que hablas, porque creo que los movimientos ecologistas muchas veces separan un poco el ecologismo, o bastante, de los otros dos pilares. Pero bueno, como centrada un poco en aquí, el tema, ¿no? Los movimientos ecologistas de aquí, que refieres, sí. ¿No? ¿Y cómo lo aplican? Perdón. ¿Y cómo lo aplican? Más que la teoría, ¿cómo lo aplican o cómo piensan aplicarlo? Yes, you're right that it's relatively neglected. Sí, tens raó, que és una àrea que està relativament descuidada. Partly because of the war. En part per la guerra. Yeah, it's a top of the agenda. And also because of the embargo, the political and economic embargo against Rojava. So for example, when I was there, it seemed like there would be plenty of use for solar energy, for example. Clar, llavors, d'una part la guerra està, doncs, com a prioritat absoluta, no?, l'agenda, però d'altra part hi ha l'embargament. Llavors, això també ho dificulta, no?, quan ell estava allà i, ostres, quantes oportunitats per energia solar aquí. Lots of very bright sunshine, but despite some efforts to on the part of Westerners to help bring in solar panels, I'm not sure how successful this has been yet, except maybe at Kobani. Llavors, allà realment el sol, doncs, pica amb molta força, però malgrat múltiples esforços d'occidentals, té dubtes de fins a quin... de fins a quin punt han arribat a funcionar aquests esforços d'Occident per portar plaques solars d'allà, més enllà del cas puntual de Kobani. There is oil in the ground, and it's... there are no refineries, except for one that they have managed to piece together to refine oil into crude diesel. Llavors, hi ha molt de petroli en aquell terra, però no hi ha refineries, no hi havia hagut, excepte una que han aconseguit, doncs, apedassar d'alguna manera i estan produint diesel. So the cars run on diesel, and partly on diesel, and I guess there's also, they can also have other small sources of refined oil. I'm sorry, I don't know the science very well. Yeah. But because the electricity is so problematic, many people buy or obtain electric generators, separate generators for their homes that run on diesel. Llavors, els cotxes, pel que ell ha pogut saber i pel que arriba a entendre d'aquesta tecnologia de refineria, van sobretot amb dièsel. I més enllà dels cotxes, l'electricitat és un problema, la distribució elèctrica. Llavors, per això molta gent té un generador elèctric propi i aquests generadors elèctrics també van amb dièsel. Diesel is very polluting, and especially when I was there once when it was very warm and it was becoming hard to breathe from all the diesel fumes combined with heat and dust. I llavors, clar, el diesel és molt contaminant, no? Llavors, quan ella va estar allà, que era particularment calorós, els dies particularment calorosos, doncs
la combinació de tot el fum del dièsel amb la pols i la sorra i tot això, doncs feia que fos fins i tot difícil per ella respirar. It's a, clearly a problem for health, but it's difficult to address it under conditions of embargo. Llavors, és, clarament és un problema per la salut, però és un problema difícil d'adreçar donades les condicions d'embargament. In terms of agriculture, you know, the three cantons are very pre-industrial. It was part of the policy of the Assad regime not to have factories there. So there was no fertilizer factory, for example. Llavors, passant a l'agricultura, tots aquests tres cantons estan en un estat preindustrial, perquè part de la política d'Assad, doncs, de repressió cap als kurds, era doncs, que en aquesta àrea doncs, no hi hagués cap tipus d'indústria, cap mena de fàbrica de fertilitzants, per exemple. There are many efforts to diversify crops, but I think maybe 90% is wheat monoculture. The staple food of the society. I llavors ara doncs, s'estan donant a terme molts esforços per diversificar doncs, les plantacions agrícoles, però encara cap al 90% deuen ser el de blat, no? Que és el principal element de l'alimentació d'allà. Like any monoculture, it depends on chemicals, fertilizers, pesticides. I com tots els monocultius, doncs depenen doncs, depenen de químics, de l'indústria química, de fertilitzants, de pesticides, etc. But they're running out of, they're getting very low on the fertilizer supplies, and again, because of the embargo, there's none coming in. Però clar, se'ls estan acabant les reserves de fertilitzants i per culpa de l'embargament no n'estan aconseguint més. That means the food supply, the supply of the staple food is at stake. Això vol dir que l'aprovisionament del principal aliment està en perill. So there's a very important plan to construct a facility for organic or bio fertilizer, organic fertilizer. I llavors doncs, està planificat de construir algun tipus d'infraestructura per fer fertilitzant ecològic, biològic. Transforming waste from the cities and also from animals and the farms into... I també dels animals, de les granges, en fertilitzant que es pugui fer servir doncs, per aquest plat. Unfortunately, they don't have the money for it, so there's a crowdfunding project going on now up until June 2nd. Malauradament, no tenen el finançament per aquesta planta i llavors estan fent un crowdfunding fins al 2 de juny. And if I can, if you don't mind if I promote this a little bit, may I? The site is called Co-op Funding, COOPFUNDING. Llavors, està fent una mica publicitat d'aquest esdeveniment en particular, que el lloc web es diu Co-op Funding, COOPFUNDING. crowdfunding.org. Hashtag feed the revolution. Hashtag feed the revolution. Yeah, to raise money for this organic fertilizer plant. And it's also important because drought is predicted. Llavors, que us demana que participeu doncs, en aquest procés de finançament d'aquesta planta fertilitzant i que és especialment important, a part de tot el que ha dit, perquè està previst que arribi una sequera. So we're suddenly becoming aware that the food supply is fragile and without that, the revolution faces even more problems than it already has. I llavors, de cop i volta, ens estem adonant doncs, això de la fragilitat del menjar, no? De la distribució del menjar, i amb això doncs, encara hi haurà més dificultats per la revolució. So I've been contributing to feed the revolution and perhaps you could consider it. I ella doncs, està contribuint en aquest projecte Feed the Revolution i llavors us anima que també hi participeu. It's an ecological project as well as a necessity. Un projecte ecològic i necessari. Ecology or catastrophe. Ecologia o catàstrofe. Queden tres torns de paraules i 10 minutets i anem a sopar. Vale? Que no us n'aneu perquè hem preparat un sopar molt bo i estaria molt bé que us quedés. Eric? Sí. Bueno, jo també us volia donar les gràcies a totes per organitzar això i per les xerrades. I tenia dues preguntes, que igual que les faci breus, que apunti dues línies.
però era per saber, una és per la situació Bakur, que no sé si heu estat o no, però com havíeu parlat molt de Rojava, igual Bakur s'assembla més a el que està passant aquí ara, o sigui, o el que podria arribar a passar aquí si s'implementés el conferisme democràtic o el municipalisme llibertari, que a mi feia pensar quan deia tot això de Butchin, dels representants, de les bases i tal, que crec que és una mica el que està passant a Bakur i com, no sé, com es veu en relació amb el que es podria donar aquí, per exemple. I la segona era en relació a el que deia el Floreal, que des d'allà insisteixen en que per ajudar la revolució el millor és fer-la aquí, com quina visió es té o quina experiència ha tingut ella estant allà, de quin paper real està jugant la gent que hi va, com es veu, si és una ajuda, si és una molèstia o com. Oh, I think they're very eager for Westerners to come and report on the brutalities that are being perpetrated by the AKP government in a war, basically a war of extermination against the Kurdish people in the southeast. Llavors, sí, a Bakur estan molt interessats en que els occidentals hi vagin perquè informin, no, de totes les barbaritats que s'estan fent allà. Unfortunately, the AKP state is making it difficult for people to visit, for example, Cizre or Nusaybin or some of the other cities that are being destroyed now. Però, realment, doncs, el govern turc ho està fent molt difícil, perdoneu, perquè els occidentals visitin aquestes zones. The AKP wants to carry out a constitutional reform that would basically turn their state into a dictatorship. Llavors, l'AKP, doncs, està impulsant la reforma constitucional que bàsicament convertiria l'estat de Turquia en una dictadura. The pro-Kurdish HDP party would like to have a constitutional reform that changes Turkey into a democracy, not only democratic autonomy in the Kurdish areas, but democratic autonomy throughout Turkey. So, two competing visions for Turkey. Clar, i pel contrari, doncs, el partit aquest pro-kurd està... What is the name of the party? HDP? HDP, doncs, està impulsant una reforma en direcció contrària, en democratitzar Turquia, no només pels kurds, sinó per tota la població. Unfortunately, the Turkish army is very, very well armed. Però, malauradament, doncs, l'exèrcit turc està molt, molt ben armat. And that's what seems to be the deciding factor here. I això sembla que serà el factor decisiu, no, que està passant ara. This is a regime, a government, a state that has no shame, that cannot be shamed by its violations of human rights. És un estat que no té cap mena de vergonya i que, pel que fa a les violacions dels drets humans. Or by accusations of war crimes, of the war crimes that have been committed. Que no s'avergonyeix, doncs, per les acusacions de crims de guerra que ha comès. Recently, the UN Human Rights Commission has called for the Turkish state to investigate possible atrocities and crimes in Cizre and the burning of these cities. Recentment, doncs, la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides li ha demanat al govern turc que investigui, doncs, les violacions de drets humans que ells mateixos han comès. Far from interfering with the and by now aborted revolution in Bakur, I think it would be very, very helpful for Westerners to protest the behavior of the Turkish state, to protest, to demonstrate in front of Turkish embassies, to call on to call attention to the dirty deal that's being concluded between Erdogan regarding the immigrants, to refuse to let him get away with making the West turn a blind eye to human rights violations. Sorry, I'm on my soapbox. Més que, doncs, els occidentals, doncs, més que contribuir, doncs, a aquesta revolució que podríem dir ja fallida a la zona de Kur, el paper més important que podem jugar és
portar a llum, protestar, fer visible pressionar els nostres governs perquè es visualitzi doncs això, doncs el tota l'estona estiguéssim parlant de la teoria de Murray Bookchin, quan entenc que aquesta senyora fa 30 anys que treballa amb aquestes teories, no, també. Llavors li volia preguntar que tant seva se les té, amb tot el respecte, amb aquest senyor, i després quines lliçons d'aquesta pràctica que ella ha vist a Rojava i als cantons m'he perdut l'última part, pots repetir? Perdó, pots tirar endarrere un parell de frases? Ah, va, dius tu, va. La segona part era en relació a la seva teoria, que tant, o sigui, aquesta pràctica que ella ha vist a Rojava, no? De la revolució, quines coses que apunti, ja sé que és molt tard, però creu que completen o que li faltarien llavors a la seva teoria, en què no es va reparar o... Què completaria ara des de la pràctica que ella ha vist? Yeah, sometimes I would argue with Bookchin about the state because I tend to take a more favorable view than him, to be honest. Doncs a vegades discutia amb en Murray Bookchin sobre el rol de l'Estat perquè ella tendeix a tenir una visió una mica més favorable del rol que pot tenir un Estat. So I try to, when I just talk about this, I try to be very careful and say, I talk about Bookchin's ideas and what I see on the ground in Rojava and compare them without bringing in some other differences that I might have. Llavors, per això, quan parla d'aquest tema, doncs, específicament diu, doncs, això és el que pensa Bookchin i això és el que he vist sobre el terreny, doncs, però sense portar-hi doncs, altres idees. Yes, and but I'm very much in favor of, I'm very much a strong supporter of the Rojava Revolution, and I want nothing more than it to succeed. I és, bueno, doncs està completament a favor i dona tot el suport doncs, a la revolució de Rojava i li desitja doncs, el millor i que funcioni, no? Que tingui èxit. I something that you saw in Rojava that made you think that maybe something was missing something that was left off. Something that was left off. If you have to write after having seen that, maybe something was left out. I think that in, you remember I said that the Bookchin's next chapter should be about Rojava? I think what they are grappling with is how to keep that bottom-up system bottom-up. And the times that I've been there, I've been watching this very carefully. Llavors, doncs, tornant a la idea que havia dit abans, no? Que si Bookchin escrivís un llibre hi hauries ben segur un capítol sobre Rojava. Llavors, el que ha vist allà, el posar a la pràctica, que estan, amb el que estan treballant més, no? La dificultat més gran és com mantenir que aquest sistema sigui realment de baix cap a dalt, no? Com fer que això es mantingui així. Mm-hmm. So, for example, the commitment to consciousness, I think, is very important. El compromís cap a la consciència, que li sembla que és molt important. The conscious commitment to the revolution. Un compromís conscient cap a la revolució. I'm fascinated by the paradox of Mr. Öcalan, who is, you know, who is someone who is so greatly respected, and who has such a, metaphorically speaking, a commanding presence. Throughout Rojava and his image in many ubiquitous image. I li fascina doncs aquesta contradicció del senyor Öcalan
doncs que té aquesta, no, que aquesta figura de lideratge i que la seva imatge doncs està present a tot arreu. No? Yeah, advising this ideology that says you decide yourselves, you make your own decisions. Llavors, aquesta contradicció doncs d'aquest gran líder tan respectat, doncs el que li demana a la gent que faci és doncs que sigui conscient i que prenguin ells les seves pròpies decisions. So that's I think their commitment to him is part of, and to his words is part of what keeps this bottom-up paradoxy, keeps the bottom-up system going. And also the presence of women, I think, helps keep it bottom-up. And I think this whole issue of the platform that I described before, by which people are held accountable for their behavior against the human rights ideals of the social contract, I think that also keeps it bottom up, because everyone is subject to the platform, to that, and to the need for self-criticism. Llavors, les tres coses que li sembla que contribueixen més doncs a que es mantingui de baix a dalt el que s'està construint és, per una part, doncs aquest ferm compromís que té el líder Erdogan de cap al projecte, no? cap a l'autonomia de la gent, per una part. L'altra part és doncs el rol important predominant que s'està donant a les dones, i el tercer doncs el que ha explicat abans de la plataforma, d'aquesta manera doncs d'impartir justícia doncs en què la gent doncs fa aquesta reflexió de fins a quin punt doncs han transgredit doncs el compromís social. Early 2014, Rojava people in the three cantons, I should say, were looking for international recognition and couldn't get it, couldn't find international recognition to support their revolution. And so they set up what they called a transitional government, which is a legislative council to elect an executive council, which was to be temporary, which was formed for the purposes of international recognition. It was a more familiar form to other nation, to the nation states. Llavors, a començaments del 2014, la regió dels Tres Cantons estava buscant un reconeixement internacional i no ho aconseguien. Llavors, per facilitar aquest reconeixement internacional, el que van construir doncs és un mecanisme que sigui més familiar doncs a la resta del món, i van construir doncs una estructura temporal que constava d'un òrgan legislatiu que després escollia un òrgan executiu, no? Executive Council, Legislative Council. Un consell legislatiu, un consell executiu. For foreign relations, to seeking recognition from states that just don't understand this strange new political system. Exacte, que la seva única funció és doncs és servir com a instrument perquè els estats que no poden entendre aquesta idea de confederació democràtica tinguin alguna cosa familiar que puguin reconèixer, i això serà un instrument per aconseguir reconeixement internacional. It seems to be connected to the council system I described, but in ways that I don't entirely understand. I sembla que està d'alguna manera relacionat doncs amb el sistema que ha explicat abans, però no acaba d'entendre aquesta relació. But I'll tell you, this co-leader of the legislative council attended a talk I gave in Rojava on democratic and federalism. The colleague of the legislature. Yeah. When I was in Rojava, I gave a speech about democratic and federalism last time. Quan va ser a Rojava l'última vegada, va fer una xerrada sobre confederalisme democràtic. And sitting in the front row was one of the co-leaders of this legislative council. I seient a primera fila hi havia un d'aquests co-leaders del Consell Legislatiu. And as soon as I was finished, he raised his hand. I tan bon punt va acabar, va aixecar la seva mà. And he said, "How can we keep the system bottom up? And this is from somebody who may be in a position to try to grab some power for himself." I llavors la pregunta va ser, doncs, què podem fer per mantenir aquest sistema que continua sent de baix a dalt? I aquesta pregunta venia doncs de persona que està justament a la posició més elevada i que podia tenir doncs la tentació de justament revertir aquest procés, no? The fact that he was wrestling with this problem was wonderfully encouraging to me. I llavors el sol fet de que aquesta persona doncs s'estava barallant, no, amb aquest problema, doncs li va donar doncs molts ànims, no? I a part de ser molt sorprenent. Yeah. Wonderful. Fantàstic. It just shows the importance of consciousness
conscious commitment in the society. I que il·lustra doncs la importància de la consciència, no, de la societat. Okay. So, aquí? Yes, ma'am. Okay. That's